que el resultado de la novena edición del Índice de Eficiencia Energética de Gas Natural, pues las posibilidades de ahorro por eficiencia energética en los hogares españoles está en el 23,2%. A mí me ha sorprendido porque siempre he tenido en la cabeza cifras algo mayores. Es posible que la eficiencia energética que tanto hablamos haya entrado también en la conciencia. Pero, sin embargo, esto que digo se contradice con que este año disminuimos el factor de índice de los hábitos de eficiencia. Porque han disminuido, por ejemplo, en temas como el encendido de los electrodomésticos, el apagado de la calefacción nocturna, etcétera, etcétera. También dentro de estos índices, lo que sí se ve es que la capacidad que hay hoy día de ahorrar en los hogares españoles viene mucho más por los aparatos electrodomésticos y por la iluminación que por el tema de la calefacción y el agua caliente sanitaria. Eso creo que no tiene otro motivo más que el control. Mientras que todas las calefacciones e instalaciones de agua caliente sanitaria están reguladas, la iluminación hasta el momento solo están reguladas domóticamente en muy pocas casas. Pero se ve la eficiencia que provoca este control. Ese es el camino. Hay que controlar para disminuir. Porque está muy bien el incidir en el hábito de la gente, que puede ahorrarnos mucho. Pero muchísimo mejor es que sea automatizado, de tal forma que no dependa de la sensibilidad de cada persona, sino que dependa de parámetros objetivos que permitan gozar del confort con el máximo ahorro. Esto es un tema muy importante. No quiero tampoco cansar. Madrid es una de las comunidades autónomas que están en el centro, ni es la que tiene mayor desarrollo en la eficiencia energética, ni es la peor. También hay factores climáticos y estacionales que conducen a esto, como por ejemplo es que Canarias sea la peor. Bueno, quizá es la peor porque es la que menos conciencia tiene personal de necesitar una regulación, porque climáticamente y lumínicamente eso necesita menos que las demás y el factor económico puede ser menos agobiante. Por último, lo único señalaros también que otra de las noticias que ha salido es que la eficiencia energética, los sectores de mayor peso de la economía, podría ahorrar 4.200 millones de euros y que el ahorro en energía que podría producirse podría ser superior a lo que es en países como Bélgica. Esto, el total de la industria alimentaria, los hoteles y los centros comerciales tienen un gasto anual que asciende a los 17.500 millones de euros, lo que representa el 1,7% del Producto Interior Bruto en consumos energéticos. La demanda, el ahorro que puede estar en estos sectores, tanto industriales como comerciales, está entre el 15 y el 25%. Todo que coincide bastante en la línea de también con lo doméstico. Se ha reducido el espacio, ha habido una concienciación. A mí me gustaría saber también exactamente en qué afecta en la bajada del consumo eléctrico en el país. Entre enero y febrero de este año llevamos una disminución del 1,8%. ¿Qué parte hay de eficiencia energética? ¿Qué parte de descenso de la actividad? Yo creo que es mayor la falta de actividad, pero hay que distinguir el descenso positivo de lo que es un descenso negativo, y eso sería valorable. Por eso, por todas estas razones, creo que es muy importante esta sesión. Creo que la mayoría tenéis conciencia de ello. Por supuesto, la gente de la Asociación Española de Parques y Centros Comerciales y los miembros de la comisión. Espero que se pueda extender este ejemplo y que consigamos que esas reducciones, que dependen tanto de unas pequeñas inversiones, se realicen cuanto antes y consigamos mantenernos en la mayor eficiencia posible dentro del mercado mundial, que eso nos hará más competitivos y mejores.
Victoria, cuando quieras empezamos. Muchas gracias. Ha entrado el correo este. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí presentando a la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, que, como sabéis, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, libre e independiente. Tenemos en este momento cerca de 400 socios, de los cuales hay muchos aquí representados, por lo que estoy viendo. La asociación lleva 34 años de vida, se fundó en 1980... y hacemos un montón de cosas que algunos socios sí conocen y otros desconocen. En nuestra página web, por ejemplo, hay un informe de coyuntura. Las cifras básicas de los centros comerciales, del sector en cifras, me voy a extender muchísimo. No me voy a extender mucho. Creo que es muy importante la jornada de hoy y creo que es a lo que debéis dedicar el tiempo. Simplemente debéis saber lo que es la asociación y acudir a ella si necesitáis algo. Tenemos un departamento de análisis y estudios y algunos de ellos hacemos, por ejemplo, todos los años un directorio de centros comerciales que contiene todas las cifras de los centros y de los parques comerciales que hay en España, dentro de la clasificación que nosotros mantenemos. El sector en cifras, hay 542 centros comerciales en España. La superficie bruta es de 15.300.000 metros cuadrados de SBA, de superficie bruta alquilable. El número de comercios asciende a 33.975. Cada año vamos aumentando. Hay 16 nuevos proyectos de 2014 a 2016 que supondrán unos 600.000 metros cuadrados más. La afluencia a los centros comerciales son 1.704 millones al año, no me equivoco en la cifra, ¿vale? La venta en los centros comerciales es 36.770 millones. El mercado potencial asciende a 225.875 millones. La cuota del mercado es 16,3%. Los empleados en los centros comerciales son 317.000. Es uno de los sectores que actualmente ha mantenido el empleo y ha creado empleo en estos años de crisis. Poco, efectivamente, no ha sido mucho, pero lo está manteniendo y lo está potenciando. Y luego, la inversión en transacciones en el pasado año ha sido 600.000 millones de euros, un 147% más que el año pasado. Y se supone que en este año va a ser superior. Vale. Esa inversión es de centros nuevos y transacciones que se han hecho, realizado. Vale. Aquí están los centros nuevos, las aperturas y ampliaciones que ha habido. Yo creo que si queréis cualquier dato podéis venir a la asociación, estaré encantada de explicároslo, pero me parece muy importante la jornada y me parece que los ponentes merecen que les escuchéis mucho más que a mí. Vale, estaré encantada de daros cualquier dato y de ampliaros toda la información que sea. Y os invito a entrar en la página web, que hay todo tipo de información, incluso un informe de coyuntura, que ponemos los datos evidentes del sector y cambiamos constantemente. La última actualización es del 4 de marzo. Y todos los meses la cambiamos y la actualizamos. Y cuando hay algún dato importante también. Vale. Yo creo que tenemos a Luis Sales, que ha sido quien nos ha invitado y que forma parte del Comité de Comerciantes. La asociación, uno de sus eventos más importantes, es un congreso que hacemos cada 2 años en el que damos el directorio, que es como, bueno, algunos lo consideran como el libro de Petete. Hay todo tipo de información en él, ¿vale? Y este año habrá nueva información. Bueno, buenas tardes. Gracias a Miguel Ángel, presidente de la Asociación de Ingenieros, y a Victoria, Vicky, directora de la Asociación de Centros y Parques Comerciales. Y solamente un apunte adicional a lo que ellos han dicho, el interés que ambas instituciones pueden tener una con respecto a la otra. En el colegio hay 10.000 y pico colegiados, muchos de ellos están relacionados de una manera u otra, directa o indirectamente, con el tema del centro comercial y viceversa. Hay muchas personas que están involucrados y muy relacionados con el tema de los centros comerciales, que a su vez tienen alguna relación o profesional o de titulación con el colegio. En ambas líneas de actuación profesional, puede ser interesante que unos y otros pudieran de alguna manera acceder
a la información que en uno y otro sitio se presenta. Yo al estar en ambas instituciones, pues la verdad es que me veo muchas veces información interesantísima en una que sería interesante trasladarla a la otra y viceversa. Lo digo para animaros a todos aquellos que podáis tener esa opción, el estar relacionado con ambos, y en lo que dice Vicky, el entrar en la página web de la asociación os reportará alguna información interesante y viceversa. Los que tengáis más bien que ver con el mundo del centro comercial, entrar en la página web del colegio también os aportará alguna información interesante. Bueno, con esto ya pasamos, llevamos un poquillo de retrasillo con unas cosas y otras, pasamos ya a lo que serían lo que sería el programa de la tarde. Vamos a ver. Está empeñado en pasar. Vamos. Bueno, esta era la presentación general de la jornada. La parte inicial es la que han desarrollado Miguel Ángel y Vicky. Y entramos, quería haceros una presentación rápida, ni siquiera me voy a entretener en leerla completa. Cuando entréis en su momento en la página web del colegio para poder ver lo que haya sido la jornada, que se graba completa, y las presentaciones que se hayan hecho, aquí os encontraréis, por ejemplo, esto que son las actividades de la comisión. Las tenéis ahí, se ven regular. Si acaso hago una lectura muy rápida, lo que nos interesa en esta comisión dentro del colegio es más que nada el ser capaces de transmitir tanto al conjunto de colegiados como a distintos sectores de la sociedad todas aquellas cosas que consideramos que son de interés. En este momento todo lo que se refiere al control y si hablamos específicamente de los centros comerciales dentro de los edificios singulares, como en cualquier otro aspecto, antes Miguel Ángel hablaba del tema de la vivienda, del control de las viviendas y todo eso, es interesante para todos, a cada uno porque le puede afectar en su bolsillo y si es como aspecto profesional, como gerentes o personas relacionadas con centros comerciales o de este tipo de negocios, el que pueda haber una cosa aceptablemente controlada puede significar primero una relajación, que también es importante muchas veces en lo que es la preocupación diaria de cada uno de los responsables de las distintas áreas, como por supuesto un ahorro, que es hoy día uno de los aspectos más críticos y más significativos en cualquier gestión y gerencia de cualquier edificio, cualquier centro y todo esto. Bien, esas son algunas de las cosas que pretendemos desde esta comisión del colegio. Ahí tenéis un poquillo todo esto que digo y bueno, y en su momento podríais verlo cuando pudierais acceder a la página web del colegio con lo que se grabe. La parte que inicialmente se desarrolla es la mesa redonda, en donde están estas cinco personas. Estoy yo el primero, por aquello de que voy a ser el que voy a ir presentando a los demás. He puesto un pequeño currículum de cada uno de los intervinientes. Llevo bastante tiempo, si hablamos de mí, relacionado con el tema de los centros comerciales. El primer edificio comercial, centro comercial, en el que me metí fue en el año 80, o sea, ya han pasado 34 años desde entonces. Algo creo que he aprendido, no todo, pero sí alguna cosilla. Y en ese sentido, pues mi vida profesional se ha desarrollado mucho en ese aspecto y lógicamente, pues como consecuencia de todo ello, pues al final, pues gestión, todo lo que tenga que ver con temas eléctricos, todo lo que tenga que ver con sistemas de incendios, incluso en ese sentido, pues en algún caso incluso he participado en redacción de alguna norma y cosas de esas. Bueno, que vamos, que sé un poquillo de todas esas cosas y bueno, para lo que queráis podéis contar conmigo. Otra de las personas que intervendrán en la mesa redonda es Carlos Narváez Álvarez. Él es el director técnico en este momento de la Sociedad Española de Centros Comerciales. Es una persona que súper cualificada, yo al menos he tenido el placer de estar trabajando con él en la misma empresa durante un montón de años y es un tío que sabe un montón, que también para cualquier cosa que tenga que ver con estos asuntos, un fuera de serie. Ahí también están sus aspectos más significativos en cuanto a su actividad profesional.
Javier González Tornos es una persona que ha estado un montón de años, muchísimos años en Carrefour, desarrollando un montón de temas y aspectos relacionados con nuevos centros, con proyectos, con desarrollo, con todo este tipo de historias. Finalmente estuvo también como responsable dentro de Carrefour del grupo Carrefour Telecom. Y a partir de un momento determinado pasó a actividades relacionadas con sistemas con control de sistemas energéticos y todo esto, y en concreto en este momento en una empresa de Enal Consultores. También su currículum es increíble, es una persona que sabe un montón y también creo que podríais contar con él para casi cualquier cosa que se os ocurra. Digo casi porque vaya que diga alguna cosa que él después me diga qué dices. Ismael Garrido es una persona que yo le he conocido ya estando en SONAE, es una persona que también tiene un currículum fenomenal en todo esto relacionado con estos temas. Aquí también pongo lo que es el aspecto más relevante de su vida profesional y, repito, en este momento es el responsable de desarrollos de... Responsable de desarrollos de proyectos en SONAE, como gestora de centros comerciales en distintas partes, España y otros países. Enrique Romeu, Delgado, en este momento está en Larry Smith. Él está actuando como director regional de gerencias. También su desarrollo profesional ha sido muy, muy significativo, con grandes éxitos en distintos centros en los que ha estado interviniendo, primero como pregerente y después como gerente. Entiendo que dentro de ya el simple hecho de estar en esta empresa, Larry Smith, a quien conozco desde el año 82, es significativo por el currículum y las referencias que puede tener esta empresa como tal. Si él está dentro, desde luego no puede ser de otra forma que siendo un tío con una cualidades fantásticas. Con esto se me acaban los intervinientes en la mesa redonda. Eso no quiere decir que no haya en esta sala otras personas a las que si en un momento determinado hay que preguntarles algo, porque también saben un montón, lo hagamos. En ese sentido, voy a decirles a estas personas que suban aquí a la mesa, a estos cuatro que acabo de presentar, y empezamos ya lo que es la mesa redonda como tal. ¿Os parece? Bueno, la idea mía es hacer una pequeña introducción de lo que serían los temas estos que hoy queremos comentar o tratar. Una mini historia de lo que yo entiendo que es todo el sistema de control, gestión y mantenimiento y lo que ello conlleva. Y seguidamente ir dando paso a que cada uno de los que aquí están en este momento, inclusive a cualquiera de vosotros que estando ahí sentados, quiera aportar en un momento determinado una opinión, una información, una experiencia, pues que lo pueda hacer con toda libertad. Las preguntas que nos hacíamos y que creo que podrían responder a todas las inquietudes que pudiéramos tener, creo que se reflejan en el qué es, cómo proyectarlo, cómo hacerlo y qué conseguir. Como he dicho que iba a hacer una mínima historia, voy a utilizar mi propia experiencia.
me enfrento, la primera ocasión en que me enfrento con un tema de estos relacionado con los centros comerciales fue en el año 80, con el primer centro que hizo al campo. Aquí en España, donde me encontré con que sí había una cosa que le llamaban SINER. Bueno, controlaba algunos consumos y algunas cosas, pero la realidad es que lo que había era lo que se montó fue un panel de 1 metro por 1 metro con un montón de interruptores, muchos letreritos debajo y un librote de unas 30 o 40 páginas de qué es lo que había que hacer. Entonces, bueno, pues tenía que haber una persona que a las 7 de la mañana estaba en el centro y era quien daba 3 luces o apagaba o se le olvidaban o lo que fuera. Aquello estuvo funcionando un tiempo, al final, bueno, pues fue lo que se quedó hasta que en una remodelación posterior se cambió. Yo con esa solución o con esa situación no me encontré a gusto y como teníamos otra serie de proyectos de centros comerciales en los que intervenir, me empecé a pensar qué es lo que había que hacer. De hecho, pues empecé a indagar qué es lo que había, qué es lo que dejaba de haber. Preparamos, voy a ponerlo en plural porque no fui yo solo, unos pliegos de condiciones y unos proyectos, y entonces de ahí empezaron a salir unas cosas que se empezaron a aplicar en otros centros comerciales en esa época, trabajando para el campo en concreto. Bueno, aquello ya empezaba a ser otra cosa. Ya empezaba a haber un pupitre, que le llamábamos pupitre alarmas y telemando, de hecho en determinadas compañías se quedó como PAT, y eso ha sido el sistema de control, en vez del BMS, que ahora decimos de Business Management o Building Management System y cosas de esas, el PAT era la forma en que se decía que eran esos sistemas que controlaban, que arrancaban y paraban cosas o encendían y apagaban luces. No obstante, todavía la tecnología que se aplicaba era pues montar un panel sinóptico donde había una planta del centro comercial o del hipermercado con muchas lucecitas que se encendían apagadas y por lo menos daban una idea a quien estuviera allí al cargo de ese manejo de que algo funcionaba o no funcionaba, o si estaba verde estaba funcionando, si estaba apagado aquello estaba parado y si estaba en rojo algo pasaba. Bueno, eso evoluciona. En un momento dado también creo que todos evolucionamos, pensamos que eso se puede mejorar y ya en el 85 aparece lo que para mí fue el primer estándar de control y que se montó en un centro comercial en Valencia. Ahí ya la cosa funcionaba de otra manera. Si bien los primeros eran de una manera radial, es decir, había un puesto de control único y miles de kilómetros de cable, y cuando digo miles de kilómetros, se utilizaba ese argumento a la hora de vender y presentar en la inauguración el centro comercial. El centro comercial tiene tantos metros cuadrados de área de ventas, tantos de no sé qué, y tantos kilómetros de cable, de control y bla, bla, bla. Bueno, eso parecía un poco fuerte y entonces empezamos a ver la alternativa de utilizar esas cosas que le llamaban entonces PLCs, que no todo el mundo sabía de qué iba la cosa. Y de ahí sale ya el primer proyecto, que para mí fue el primer estándar de control de los centros comerciales en España, porque algo teníamos de fuera, pero yo creo que fuimos capaces de ganarle la mano a otras empresas que hacían algo parecido fuera de España, en empresas de distribución, y en el 85 sale un proyecto que creo que es el que prácticamente en su concepto y en sus directrices generales se mantiene hoy día. Me iba a contar más parte de la historia, pero sí iba a contar, por ejemplo, que en Sevilla hicimos una ampliación, digamos, de ese primer concepto o estándar, pero nos adelantamos en el tiempo. Francamente, yo creo que nos adelantamos en el tiempo. Eso 10 años después hubiera sido el llamado edificio inteligente. En ese momento superaba las posibilidades de manejo de quienes tenían que utilizarlo y la verdad es que ha sido esa cosilla que le queda a uno cuando está haciendo cosas, que le queda así como una espinita de que qué pena que no se hiciera de tal forma o de tal otra o se utilizara de tal manera o tal otra. Bueno, en cualquier caso, sí es verdad que sobre esos estándares que estoy comentando se llega al día de hoy y nos encontramos con que proyectos relativamente recientes aquí en Madrid, como puedan ser Isla Azul o Gran Plaza, pues las directrices esas que se habían planteado en ese año 85 se siguen manteniendo. El concepto es el mismo, hasta el punto de que incluso se ven muchas partes de las especificaciones que son las que se hicieron en aquella época. Entonces, ¿a qué voy? El control no es algo de ahora. Sí es verdad que ahora lo que sí se puede plantear es que el control puede adecuarse a la situación actual de la tecnología, de las comunicaciones, de los medios con que ahora se disponen.
Y precisamente, y con ello ya voy a dar paso a lo que es el objeto de esta mesa redonda, precisamente por eso podemos mejorarlo, podemos hacerlo más asequible, se pueda conseguir que pueda ser manejado con mayor facilidad y no por un super sabio ni nada por el estilo, y consecuentemente obtener mejores o mayores beneficios de ese control y de esos sistemas que nos permitan el gestionar y mantener y explotar esos edificios. Bueno, pues con ese rollo que me acabo de marcar, perdonad la expresión. Entonces, ya pasaría a plantearnos cómo cada uno de los que están aquí conmigo en esta mesa, que saben tanto o más que yo de muchas cosas, qué es lo que cada uno de ellos piensa que es un sistema de control, gestión y mantenimiento de un centro comercial. No sé si dar la palabra por orden o porque cada cual intervenga como mejor quiera, o empezar por aquí, por mi izquierda, con Carlos. Venga. Buenas tardes a todos. Bueno, la primera cuestión que plantea Luis es qué es un sistema de control. Y yo diferenciaría dos situaciones. Lo que es y ha sido hasta el momento, y en muchos casos sigue siendo presente, un sistema de control, que diría que es muy pretencioso llamarlo sistema de control porque no deja de ser un sistema centralizado, un reloj gordo, donde se encienden y se apagan las cosas. Eso es la realidad en un porcentaje muy alto de las instalaciones hoy que hay de sistemas de control. Haciendo un símil con la educación, el sistema de control a nivel de ingeniería ha sido la María de las instalaciones. Y ha sido la María no solamente a nivel de gestión, sino en nosotros mismos, que cuando hemos proyectado, pues le hemos dedicado pocos esfuerzos a desarrollar un verdadero proyecto de sistema de control. En muchos proyectos os habéis encontrado partida alzada de sistema de control. Entonces, simplemente no ha sido hasta ahora un sistema, una instalación que se haya tratado seriamente, ¿no? Y entonces, las instalaciones en términos generales que hay hoy en día son muy carentes de posibilidades, ¿no? Muchas veces a lo mejor la instalación tiene posibilidades, pero los gestores no tienen las capacidades para desarrollar esas posibilidades, ¿no? Entonces deberíamos entrar ya en el terreno y más con lo que se ha suscitado, desde que es el punto más fuerte que hoy podemos para darle contenido a un sistema de control, cuál debe ser el futuro en el futuro un sistema de control, ¿no? Que es precisamente el punto más fuerte que, en mi opinión, puede tener, es precisamente la gestión de la eficiencia energética de estos edificios, ¿no? Un sistema de control pues debe seguir siendo el gestor activo de todas esas instalaciones técnicas, de todos esos activos que tiene una instalación técnica. Debe ser un instrumento fundamental a la hora de gestionar un centro comercial para la gerencia del centro, desde el punto de vista de que hoy en día hay que mirar muy mucho dónde se gasta el dinero en energía eléctrica, en gas, pero también en fluidos, y por lo tanto el sistema de control debe tener los elementos de control para mejorar la gestión, la gerencia del centro. Puede ser un instrumento muy importante también a efectos de la gerencia del centro, unidos con sistemas de mantenimiento, fluyendo información en ambos sentidos, para el mantenimiento preventivo de un edificio. Y lo que decíamos, yo creo que el futuro de esta instalación está como vigilante y elemento para la mejora constante de la eficiencia energética de los edificios. ¿Ya apago aquí? Sí, va al caso. Buenas tardes. Pues yo retomo el hilo de lo que comentaba Luis y Carlos, y efectivamente creo que los sistemas de control, tal y como deberíamos entenderlos, son la eterna promesa. Es decir, realmente
llevamos años soñando con que sean sistemas que nos permiten, digamos, garantizar unas condiciones de confort dentro de los centros comerciales, al mismo tiempo que nos ayudan a optimizar los costes de explotación de índole técnico, como pueda ser la energía y el mantenimiento, y la realidad es que simplemente se quedan en unos sistemas que nos permiten encender y apagar luces, y donde muchas veces el personal de mantenimiento tiene serios problemas para programar los festivos y las excepciones, con lo cual son sistemas que están claramente infrautilizados. Puestos a reflexionar, yo tampoco encuentro una responsabilidad clara de por qué esto es así. Yo creo que la responsabilidad recae sobre todos los agentes que participan en estos proyectos. Es decir, desde el punto de vista de la propiedad, muchas veces las propiedades no hemos tenido claro cómo atacar estos proyectos, incluso con fronteras importantes entre la parte de diseño y construcción y luego la parte de explotación y de gestión de las instalaciones. Desde el punto de vista de las ingenierías, ha sucedido también algo parecido, ¿no? Como comentaba Carlos, era un poco la instalación María, y al mismo tiempo, muchas veces también el ingeniero proyectista o no sabía o no quería saber luego qué pasaba con esa instalación durante la vida del edificio. Desde el punto de vista de la gestión, pues tampoco en ocasiones se dedicaban los recursos necesarios a gestionar estos sistemas. Muchas veces eran sistemas muy bonitos, pero que realmente hacía falta de TEAS una persona con una cualificación, digamos, importante para poder conducirlos, ¿no? Y al final, las empresas en sus políticas de recorte de gastos limitaban la competencia de los profesionales y realmente las personas que se suponía que deberían gestionar estos sistemas tampoco estaban capacitados para ello. Desde el punto de vista de los fabricantes, pues muchos de los fabricantes líderes se han preocupado de conseguir un mercado cautivo de sistemas muy esclavos, a los cuales luego era difícil mantener, acceder, ampliar, mejorar, con lo cual la propiedad también se ha sentido esclavizada por estos sistemas y por lo tanto muchos de ellos han caído en desuso. Entonces, sinceramente yo pensaba que a lo mejor lo habíamos hecho mal, pero ahora en mi faceta consultora, en la que llevo 5 años, cuando voy a edificios de otros sectores, me encuentro lo mismo, me encuentro con un ordenador que le ve una disquetera y con lo cual ya empiezo a sospechar. Digo, si el ordenador tiene disquetera, digo, es el ordenador más viejo de toda la corporación. Y me encuentro un Windows XP, con suerte, con lo cual también empiezo a sospechar. Y entonces, cuando le preguntas a la persona que se supone que lleva ese sistema de control, ¿cuándo es la última vez que se ha descargado datos? ¿Cuántas medidas eléctricas puede obtener? ¿De qué manera podemos obtener las horas de funcionamiento de los equipos de forma que podamos al menos saber cuándo tengo que cambiar los filtros del aire? Y te dice que no, que su sistema no da eso. Entonces digo, no éramos nosotros en el sector de los centros comerciales, sino que de forma general yo creo que los sistemas de gestión en todos los sectores tienen las mismas carencias y realmente lo quiero mirar como una oportunidad para el futuro. Es decir, que realmente el potencial que tienen estos sistemas para mejorar la gestión, tanto a nivel energético como a nivel de mantenimiento de los edificios, es enorme y creo que es un desafío de todos los agentes del sector el conseguir que esto sea así. Buenas tardes. Hombre, ya dicho esto, poco, vamos, mucho más no se puede aportar, pero vamos, en principio, lo que decís, efectivamente, los sistemas de control, pues puede que se hayan dimensionado de forma, por parte de ingenierías, de una manera por encima de las posibilidades de una gestión de mantenimiento y demás, pero en líneas generales, lo que decís, hay una razón, hay una parte importante que es así, pero yo tampoco veo que la labor que se está haciendo en los mantenimientos con respecto a los sistemas de gestión no se está haciendo tampoco tan insatisfactoriamente como puede parecer. Hombre, yo creo que se están aprovechando las cosas principales que se tiene. Efectivamente, es un gran reloj que te controla aquello. Pero bueno, yo creo que a partir de ahí, con el propio mantenimiento y el propietario del centro y demás, pues hay cosas que se pueden sacar y se pueden ir mejorando, se pueden ir optimizando y demás.
En principio son sistemas que, bueno, que automatizan y controlan el funcionamiento de la gestión del edificio y, bueno, pues hacen que también consigas optimizar tus costes. Pero yo creo que ahora mismo, vamos, yo también no tengo la experiencia que has visto tú en todo tipo de instalaciones y demás. Yo me fijo más en los centros comerciales, por lo menos los que gestionamos y he estado tratando, y no creo que esté tan desatendido. Efectivamente, las personas que están gestionando los sistemas no llegan o no tienen capacidad máxima. Bien es cierto también que cuando se sacan los concursos, son concursos en los que es un lote más y es de relleno. Pero bueno, a base de ir trabajando en esos sistemas, con la información que te da, aunque luego no la gestiones exactamente, sí puedes ir sacando mucha información que, por lo menos en el caso nuestro, sí nos permite gestionar y optimizar las instalaciones. Entonces, bueno, no lo veo tan un sistema que esté ahora mismo tan, digamos, obsoleto, tan poco aprovechado como puede parecer. No sé. Hola, buenas tardes. Pues yo termino las intervenciones. Yo represento lo que es la gestión de un centro comercial. Somos un poquito los intermediarios entre las exigencias o demandas de la propiedad y la operativa del edificio, ¿no? Y de su puesta en valor, digamos, ¿no? Somos un equipo multidisciplinar, no tenemos siempre un perfil técnico. Si el edificio o el activo es suficientemente grande o la red de activos es suficientemente grande, se puede tener un director de servicios generales o se puede tener a un servicio general destinado en el centro y que aporta un poquito más el conocimiento necesario para despachar con las empresas subcontratas que son más especializadas en mantenimiento y mantenimiento específico, ¿no? Digamos. Dentro de estos equipos hay que concienciar a todo el mundo de que hay que gestionar el presupuesto de gastos comunes, ¿no? Este es el nexo de unión entre el funcionamiento del edificio, lo que los inquilinos perciben como necesario para gastar y que vean los retornos, ¿no? A un inquilino y a una propiedad hay que presentarles tanto ahorros como percepciones de calidad en cuanto al funcionamiento. Y para esto se necesita información. Información es a través de un sistema de control, ¿no? Evidentemente. Como se ha oído aquí previamente, pues a veces están obsoletos, están infrautilizados, pero sí que dan una información clave mínima para por lo menos hacer lo básico y lo intermediario un poquito bien, intentarlo hacerlo, ¿no? Y luego ya utilizar esa información para tomar decisiones, tanto hacia abajo con las contratas y decidir implementación de mejoras, implementación de inversiones necesarias para que a corto o medio plazo se ahorre y se optimicen los recursos, el uso de recursos de todo tipo, y también hacia arriba para que la propiedad entienda y pueda comprender las inversiones necesarias, ¿no? En un presupuesto de gasto común, si sumamos lo que son suministros más el coste de la empresa de mantenimiento integral más las subcontratas específicas, estamos hablando de un 40% para arriba. Entonces tiene un peso muy, muy significante en el coste de la operación del edificio, ¿no? Digamos. Y esta información también nos sirve, más allá del mero análisis de costes, facturas, evoluciones y desviaciones extrañas en cuanto a costes o unidades utilizadas de X o de Y, esto nos sirve también para hacer unos concursos de contratas lo más aceptables y concretos posibles que ayuden a que todos estén involucrados en que el control del mantenimiento sea efectivo, ¿no? Además de concienciar, yo creo que en un centro comercial, y yo doy la visión de gestión, evidentemente, tenemos dos clientes, ¿no? El cliente interno y el cliente externo. El cliente interno son los inquilinos, el externo es el que nos visita, ¿no? Y a ambos hay que concienciar y vender este control de gestión de un activo que está bien mantenido, etcétera, ¿no? Y yo diría que cuando ya estamos en gestión, vamos más allá y lo utilizamos para hacer marketing. Es decir, todas las ISOs, normativas cumplidas, etcétera, las vendemos interna y externamente, ¿no? Y vendemos los ahorros de energía, la contención de emisiones medioambientales, el mejor uso del agua, la electricidad eficiente, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con esta información establecimos objetivos y sobre todo prioridades, porque a la hora de invertir o de gastar, pues no siempre se puede hacer todo. Buscamos siempre el punto de inflexión y ya está. Bueno, esa sería un poquito mi resumen como gestión. Simplemente haciendo alusión a algunas de las cosas que
que se han comentado en este momento, se ha dicho por parte de dos de los que están aquí conmigo que se han hecho inversiones de tal o cual cuantía y que no han sido capaces de ser gestionadas adecuadamente. Y es una pregunta que me hago yo a mí mismo, os hago a todos vosotros y les hago a ellos. ¿No merecería la pena, puesto que es un problema en muchos casos, de que alguien no sepa controlar eso que se ha hecho o eso que se ha instalado? ¿No sería un problema fácilmente resoluble si en vez de pagar 1.000, no por cuantía, sino por referencia de, en vez de pagar 1.000, pagar 2.000 y que quien manejara y utilizara ese sistema pudiera sacarle un ahorro, un rendimiento que probablemente de otra manera se queda ahí perdida, no solamente la inversión, sino las posibilidades y los resultados que se pudieran obtener? Yo lo he pensado muchas veces y lo planteo y lo propongo. Como... Yo, Luis, en este tema yo no creo que sea un problema de capacidad de la persona, sino es un problema de actitud. Puedes tener una capacidad tremenda, pero si no tienes actitud, puedes tener el mejor de los sistemas. Y es yo, por lo menos, mi experiencia. Me encuentro gente con capacidad técnica para manejar. Hoy en día los sistemas de control son muy intuitivos, son fáciles de manejar. Los entornos en los que trabajan son sencillos, pero es más importante la actitud de la persona que lleva la dirección técnica de ese mantenimiento, el jefe de mantenimiento, que muchas veces simplemente se limitan a ser un funcionario dentro de ese edificio y, bueno, pues hace simplemente un mantenimiento correctivo de las instalaciones que tiene bajo su cabeza, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, ahí en este aspecto efectivamente no solo requiere que la persona que lleva el mantenimiento del centro sepa qué herramientas tiene, sino que encima requiere de analizarlo profundamente y gastar tiempo, que tiempo no tiene, porque efectivamente se está dedicando al correctivo y demás. O sea, ahora mismo la labor de correctivo en los centros comerciales en mantenimiento pues está llevando la mayor parte del tiempo y cada vez más. ¿Por qué? Porque los centros ahora, bueno, según ha ido pasando el tiempo, los centros sobre todo ya se han hecho hace años y, bueno, pues a partir de cumplir un quinquenio o 6 años, 7, ya los correctivos empiezan a aumentar. Y la gente, si no está concienciada desde el momento inicial y empieza a gastar su tiempo en gestionar adecuadamente a través de estos sistemas, no va a conseguir ya nunca el volver a retomar esa actitud, efectivamente. Yo, al hilo de lo que comentáis, efectivamente creo que tradicionalmente la responsabilidad tanto del mantenimiento como de la gestión energética ha recaído sobre perfiles o bien de jefes de mantenimiento o de jefes de servicios generales. Yo recuerdo hace 15 o 20 años ese sentimiento de responsabilidad sobre la cuenta de gasto energético era prácticamente nula. Es decir, el jefe de mantenimiento o un responsable de servicios generales consideraba que él poco podía hacer, porque muchas veces el hecho de que un hipermercado, un centro comercial, gaste más o menos energía no está solo en su mano, sino en el resto de los usuarios. No así el mantenimiento, que el mantenimiento consideraba que lo controlaba mejor. En cualquier caso, al final, no se la cuenta en un centro comercial, pero entiendo que básicamente el gasto energético y el gasto de mantenimiento van un poco a la par. Y en la CPU de un jefe de mantenimiento, el 90% de su tiempo es que las cosas funcionen y un pequeño porcentaje de su tiempo es que funcionen eficientemente. Entonces, realmente, el zapato que le aprieta al personal técnico de un centro es que realmente la puerta se mantenga abierta, que las cosas funcionen y que el día a día transcurra. O colocar la decoración de Navidad. También, por supuesto. O una toma de un enchufe para un tío vivo que tiene que firmar un contrato esa misma mañana y que tiene que ponerlo urgentemente. Entonces, realmente, eso es algo común al sector de servicios, no solo a los centros comerciales, pasa algo parecido en los hoteles, donde realmente el mantenimiento no se percibe como una fuente de beneficio para la empresa, sino como un gasto necesario, ¿no? Y en un hotel, vamos, yo recuerdo en hoteles de preguntas del tipo, ¿el preventivo es importante? Sí, pero después de que se cambie la bombilla al cliente que ha llamado diciendo que tiene la bombilla fundida. Y dices, bueno, efectivamente, el centro comercial es algo parecido. Con lo cual, realmente creo que
no existe por parte de la propiedad a lo mejor una orientación o una dedicación de recursos suficientes para gestionar esos gastos energéticos y por lo tanto, hombre, yo pongo siempre encima de la mesa otro debate que es si realmente asociado al perfil de un responsable técnico, de un jefe de mantenimiento, no debería ir en paralelo el de un responsable energético, ya que las magnitudes y las cuantías de ambos cuentas son similares y su efecto sobre los clientes, tanto internos como externos, son también similares o igual de críticos. Lo hablábamos el otro día, es decir, si la red de activos es suficientemente amplia, se puede tener un responsable de servicios generales o, como bien dice Javier, un responsable de servicios energéticos, ¿no? Y a la hora de hacer compras de suministros, si sacamos a mercado a través de, por ejemplo, 15 comercializadoras, un volumen de electricidad en kilovatios de 3 gigas, 4 o lo que fuera, en esa compra vamos a conseguir mejores precios que, evidentemente, uno por uno o con la persona del centro comercial, que la gerencia ahí puede estar un poquito más perdida, ¿no? El esfuerzo, sin duda, está ahí. Luego compras la electricidad más barata, pero te lo desbaratan con otro. El consumo de kilovatios es el mismo, lo puedes bajar con instalación de mejoras, de tecnología LED, lo que fuera, pero luego la subida de tarifas a veces barata cualquier inversión o cualquier iniciativa de ahorro en cuanto al consumo, ¿no?, efectivo del edificio, ¿no? Pero hay que intentarlo. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, yo pongo una pica en Flandes e insisto, quizá por la parte en la que yo más me he movido. Yo he hecho algunas veces números y entonces resulta que de hacer uso apropiado de un sistema de control a no hacerlo, puede haber diferencias del 30 y el 40% en gastos, genéricamente. No que si consumo más electricidad, que si consumo más agua. O sea, salen números tremendos en cuanto que se ve el que la forma de llevar el sistema de control y mantenimiento del edificio se hace de una manera o de otra. Son tremendas las alternativas que se pueden a las que se puede llegar si se hace de una forma u otra. Yo en ese sentido he insistido donde he podido y donde he pensado que me escuchaban en la conveniencia de que quien estuviese al frente de ese sistema de control, que supiera manejarlo, porque además el hecho, no siempre o no en todos los casos, pero el hecho que he ido viendo a lo largo del tiempo ha sido que empresas que se han dedicado a hacer la instalación, programación y puesta en marcha de los sistemas de control, por el interés que han tenido. Primero porque antes incluso, me parece que ha dicho Javier, lo de que trataban de hacer sistemas estancos para seguir siendo los únicos que intervinieran en ese tipo de instalaciones. En parte es verdad, en una parte muy alta es verdad, y lo que está claro es que esas empresas, por ese interés en seguir siendo quienes hicieran las siguientes instalaciones de esas cadenas que estaban haciendo uno o dos centros comerciales por año, si se les pedía en un momento determinado el que dieran un curso, el que hicieran una, no sé, que cogieran a 5 jefes de mantenimiento o reunieran a todo el personal de mantenimiento de un centro, no han tenido ningún problema, por lo menos en los casos que yo he gestionado. En ese aspecto, el que esas personas fueran capaces de saber cómo cambiar una programación, un parámetro de una temperatura o un arranque parada de una máquina, ha permitido en más de un caso, y se han dado cuenta de ello los gestores del centro, que eso ha funcionado. Y eso es lo mismo que yo en este momento, si alguien me pregunta, le respondería. O sea, si quieres seguir usando lo que tienes, como lo tienes y para lo que lo tienes, simplemente que quien tenga que manejarlo tenga el conocimiento o lo adquiera para ser capaz de cambiar y modificar esas cosas que te pueden permitir el sacar adelante con mayor eficiencia esa instalación. No sé, a lo mejor en verano el hacer una ventilación a las 7, a las 8 de la mañana de todo el centro, simplemente poniendo las máquinas en free cooling es funcionamiento sin que arranquen los compresores, simplemente ventilando, significa que pones el centro comercial o el hipermercado a 19, 20 grados, que es la temperatura que puedes tener por la mañana. Bueno, pues si eso se hace automáticamente, pues ya no te tienes que levantar a las 6 para ir allí a arrancar las máquinas y no te tienen que pagar horas extras. O yo, señor gestor, procuro que eso se haga de esa forma y no le tengo que pagar al señor de mantenimiento que tiene que estar a las 6 de la mañana, no tengo que pagarle 3 horas extras más. ¿Que son 4 duros? Bueno, a lo mejor, pero si lo tienes, utilízalo.
O sea, yo soy un defensor a ultranza de que quien tenga que manejar esas instalaciones, y lo repetiré siempre que se me pregunte, merece la pena que tengan a una persona o unas personas o cualificadas o informadas o que se les den los cursos pertinentes. Es mi opinión, ¿eh? No hay quien me lleve la contraria. Bueno, en ese aspecto, una cosa que el otro día también comentábamos es el había desacuerdo entre nosotros en cómo hacer uso de ese control. Es decir, ¿se tiene que utilizar única y exclusivamente para temas técnicos, arranque parada de máquinas, encendido apago de luces, o puede utilizarse para algo más, como es, por ejemplo, obtener información que le pueda permitir a un gerente, a un gestor o a un jefe de servicios generales sacar pautas, ratios y datos que, como consecuencia de ello, le permitan reorientar el funcionamiento de determinadas partes del centro comercial? Bueno, yo antes de entrar en esto que planteas, Luis, yo empezaría casi analizando cuáles deberían ser los conceptos básicos mínimos que tiene que tener un sistema de control, ¿no? Y yo empezaría tratando esos temas para luego ir analizando cuántas ampliaciones sobre esos conceptos básicos se pueden incluir en un sistema de control. Que todo este tipo de cosas que tú planteas va a depender mucho de los criterios de explotación que tenga una propiedad, ¿eh? El análisis de los consumos, más o menos pormenorizado, va a depender de los criterios que vaya a aplicar el gestor. No tiene sentido muchas veces gastar dinero si no va a repercutir o analizar de forma separada qué pasa en el aparcamiento de su centro comercial, qué pasa en el mall, qué pasa en el exterior, etcétera, etcétera. Y además porque muchas veces las repercusiones a efectos de propietarios o de usuarios internos pueden ser diferentes, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso que debíamos de plantear en esta mesa, qué concepto básico mínimo es el que tiene que tener un sistema de control que no sea simplemente limitarse a encender y apagar cosas, ¿no? Y yo lo que planteo como primer tema es que es lo que he visto en muchos sitios, que a lo mejor el sistema lo tiene y la capacidad la tiene, pero no se usa, es un software de gestión de energía. Esto que es muy elemental y que venimos hablando y planteándose en los sistemas de control de hace muchos años, la realidad es que no se usan estos sistemas de gestión de energía. ¿Eh? ¿Y qué sucede? Pues que la instalación, en coste de ejecución y en coste de explotación, es mucho más cara que si se tuvieran los criterios claros de las posibilidades de un sistema de gestión de energía. Y pongo un ejemplo que seguro que os habéis encontrado todos. ¿Cuántas veces hemos diseñado o nos hemos encontrado proyectos de instalaciones eléctricas con dobles embarrados y con alimentaciones de por zonas de cuadros prioritarios que van asistidos por grupo o van asistidos por un SAI y luego cuadros de lo que llamamos red y grupo? Muchas instalaciones nos hemos encontrado de este tipo. Es un error de concepto, en mi opinión, teniendo un sistema de control. Digamos, yo un sistema de control me tiene que gestionar toda la carga del edificio, sea preferente o no sea preferente. Yo muchas veces he planteado a gente que se dedica a hacer instalaciones de control lo que es un orden de prioridades y no sabían de lo que les estaba hablando. Y es lamentable, ¿no? Porque entre profesionales muchas veces no se sabe de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo lo planteo como primer tema para ir avanzando poco a poco en esta mesa redonda. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La principal problemática es que nadie es especialista en todo. Entonces, los fabricantes de sistemas de control son especialistas en sistemas de control. Entonces, si queremos que luego hagan el mejor sistema de gestión energética, ya no saben hacerlo. Si queremos que además ese sistema sirva luego como un apoyo importante para la función de mantenimiento y que tengamos un inventario de maquinaria, las gamas de mantenimiento preventivo, unas fichas de partes de trabajo, etcétera, tampoco saben de ese tema. Entonces, al final nos encontramos que es bastante difícil plantearnos un único sistema
que englobe todas esas capacidades, a no ser que sea un sistema muy modular sobre el cual podamos ir trabajando con una capa superior que interfase los sistemas inferiores. En ese sentido, vamos, en la parte que comentabas, energética, y una de las primeras cosas que siempre me hace gracia es que muchos sistemas de control, cuando llegas y dices, ¿cuál es el consumo de la instalación?, te dicen, no lo sé. Yo controlo 200 señales. Bueno, pero ¿cuánto está gastando el circuito de alumbrado? No, es que eso no se mide. Pero yo tengo programado perfectamente a qué hora se enciende y a qué hora se apaga. Digo, bueno, ¿y por qué? ¿Con qué criterio se ha decidido controlar un circuito que para empezar no se sabe lo que gasta? O sea, ese es la primera, el primer punto muchas veces absurdo de estos sistemas, ¿no? Y en otras ocasiones, pues también me he encontrado con sistemas parecidos donde dicen, no, yo tengo 25 analizadores de redes y todos interfasados con el sistema de control. Digo, estupendo, maravilloso. Pásame un listado de esa información. Dicen, no sé cómo se hace. ¿Cómo se visualiza? No sé cómo se hace. Tengo que llamar al técnico de la empresa para que venga y me haga la descarga. Y ver luego que te pasan un fichero que no cabe ya ni en Excel, que es un access estupendo, porque tratan la señal energética como una señal de alarma de seguridad. Es decir, cada vez que el contador corre un dígito, genera un evento. Con lo cual, cada vez tienes un evento por cada kilovatio hora que se ha consumido. Si un centro comercial consume 4 gigas al año, tienes 4 millones de registros, segundo, décima de segundo, tras décima de segundo, diciendo que he cambiado mi estado de consumo. Entonces, creo que en muchas ocasiones es un signo de que empresas a lo mejor que eran buenas haciendo sistemas de seguridad o sistemas de control han intentado aplicar su filosofía a otras áreas técnicas dentro de ese centro y realmente pues el resultado no es nada operativo. Bueno, realmente, aparte de esto del software de eficiencia energética, también, bueno, de cara al propietario o al gestor del centro, en este caso, pues bueno, pues también te ayuda a controlar consumos y principalmente, sobre todo, tener unas herramientas básicas. Es que están yendo los casos más desfavorables, claro. Hay cosas que se hacen, se medio hacen. Tengo una mala suerte. Sí, es cierto. Pero bueno, que al fin y al cabo, o sea, nosotros básicamente lo utilizamos como una herramienta que nos permite hacer un benchmarking comparativo de los consumos, de usos, de diferentes centros, de diferentes zonas y demás. Yo creo que es más un poco, efectivamente, hay esos casos tan bueno, tan de falta de utilización y de aplicación. Pero vamos, en un mínimo, partiendo de una base de la que estamos gestionando estos sistemas, creo que por lo menos a las propiedades les está ayudando a los costes operativos a reducirlos mediante esa comparación con otros centros, un benchmarking eso de lo que estamos consumiendo, tanto por zonas como por centros. Yo lo dejaría en que esa es la herramienta. Ya no me metería más en esto de los software y demás, porque efectivamente tiene un recorrido larguísimo y debiera ser la aplicación última de estos sistemas. Pero bueno, eso requeriría nuevas inversiones y demás. Bueno, en lugar de actualizar la próxima vez, intentaremos que sean sistemas, implantar el sistema de eficiencia. Pero bueno, de momento tenemos que ir paso a paso y con las herramientas que tenemos en este momento, yo creo que es la manera idónea de utilizar estos sistemas. Fíjate que precisamente Enrique estaba mirándote a ver qué decías tú al respecto desde el punto de vista tuyo. No, estoy... ¿Estás de acuerdo? Básicamente con Ismael. Bueno, y ya que estamos planteándonos que es más o menos difícil o que las personas que puedan estar manejando eso o no tienen esa capacidad o esa involucración o esa forma de participar en ese interés por mejorar la eficiencia del edificio y consecuentemente los ahorros, ¿qué pensáis con respecto a estas empresas que puedan estar surgiendo ahora, que puedan ser más o menos, o que puedan tener a personal más o menos cualificado y conocedor, eso creo que es importante, conocedor del funcionamiento de un centro comercial, que puedan gestionar externamente este tipo de situaciones? Es decir, ¿conviene utilizar empresas o personas que en un momento determinado puedan hacer una gestión de lo que se está utilizando, o que puedan auditar, a lo mejor después Javier nos va a decir algo, Javier Yáñez, en su ponencia,
puede interesar el, o es importante tener en cuenta que alguien como outsourcing pueda manejar esa instalación o tener esa información y, consecuentemente, sacar ratios, parámetros e información conveniente y adecuada para que la gerencia y la gestión de ese centro sea el conveniente. ¿Qué pensáis al respecto? Depende, ¿no? Depende si realmente a posteriori vas a querer aprovechar esa información o no. Si lo que quieres es un punto de situación y hacer una auditoría, la puedes hacer, pero claro, depende un poco el propietario lo que tenga como concebido. No, para no me refería solo a la auditoría, sino a la continuidad, por eso, la continuidad en si la gestión. Es decir, que puedas en un momento determinado tú contratar para el centro que sea o para tus centros a una empresa que pueda tener esa información transmitida por los distintos medios que ahora mismo puedas conseguir, que los hay, tener esa información centralizada en una empresa o personas que te den la garantía suficiente en cuanto a que no. Porque claro, ahí siempre me he encontrado yo con una cuestión que esa información es mía, solamente mía, y no la puedo dar a nadie. Bueno, a priori no nos fiamos entonces de los compromisos de confidencialidad y cosas por el estilo, y pensamos que eso puede trascender. Eso sí creo que es un problema importante. Pero si salvedad hecha de eso, se planteara una empresa que centralizara esa información de los centros comerciales y nos emitiera determinados informes, o en un momento determinado nos dijera, oye, tienes esta situación, que estás consumiendo un montón en este sitio, en este momento, y no es ni conveniente ni necesario, ¿podría ser una opción o una solución? Lo planteo no solamente a los señores de la mesa, sino también a todos vosotros que estáis aquí, ¿eh? ¿Hay allí alguien que nos plantea? Totalmente involucrados con la gestión diaria y no tienen tiempo de hacer eso. Entonces, eso que planteas a mí me parece una idea muy buena para determinados. Vamos a ver, yo diría que es buena idea, pero a veces de difícil ejecución. Es decir, es buena idea y de hecho hay casos, por ejemplo, de frigoristas que llevan el mantenimiento integral de una instalación frigorífica y al mismo tiempo en su contrato tienen un bonus malus en función del consumo de la instalación. Sí, bueno, pues es razonable. Y hay una persona dentro del frigorista que está vigilando que los consumos de esa instalación se mantengan dentro de límites razonables. Hasta ahí va todo bien. La complicación surge un poco en las reglas del juego. Es decir, ¿qué sucede si en una instalación frigorífica, de repente, alguna persona del centro se deja la cámara de congelados abierta? Pues automáticamente hay un sobreconsumo, el frigorista no se siente responsable de ello, ni tiene medios, ni tiene, digamos, por qué ir a cerrar la puerta que una persona del centro deja abierta. Lo que comenta Luis va un poco en la línea pues, con los contratos de tipo de empresa de servicios energéticos que está sacando la Administración ahora. Y realmente, donde están funcionando más es en instalaciones de alumbrado público. ¿Por qué? Porque ahí hay poco que hacer. Es decir, el alumbrado se enciende una hora, se apaga una hora y no hay discusión al respecto. Cuando ese contrato de empresa de servicios energéticos lo intentas extender al edificio del ayuntamiento, el tema empieza a chirriar, porque en el ayuntamiento un año puede haber trabajando 20 personas, al siguiente 40, y al siguiente el ayuntamiento se ha reconvertido en un museo, ¿no?
y establecer todas las posibilidades en un contrato, digamos, para garantizar que haya un rendimiento energético, un rendimiento, digamos, a nivel de coste de explotación, no es tan evidente. Pero creo que la línea, yo creo que la línea de trabajo está abierta y creo que poco a poco todos esos contratos se irán estructurando de tal forma que empresas de mantenimiento o empresas de servicios energéticos irán asumiendo funciones que hoy en día parece que deben recaer sobre la propiedad, pero que realmente muchas veces pues quedan en tierra de nadie. Bueno, yo este planteamiento lo veo un poco difícil, porque las propiedades incluso entre sus propios centros son celosos de transmitir información de un sitio a otro, ¿no? Y es realmente un problema de cultura de empresa muchas veces el conseguir que muchos servicios estén tan siquiera centralizados, ¿no? Entonces, digamos, es ideal esa situación, ¿no? Digamos que hay un gestor energético de un edificio, pero es muy complicado. Entonces, yo creo que por donde se puede desarrollar es en las empresas que llevan mantenimientos integrales de este tipo de edificios, es que desarrollen realmente y tengan estas personas dentro de su plantilla, no a lo mejor de forma exclusiva en un centro, porque no estará justificado para un solo centro, pero estas empresas que se dedican a hacer mantenimiento tengan una persona que sea capaz de analizar toda la información que se produzca y proponer medidas de mejora a una compañía o a un edificio de forma individual. Bueno, parece que hay una cierta línea de acuerdo en cuanto a que eso sería viable y posible, pero nos encontramos muchas veces con que, vale, ya hemos resuelto o podemos haber resuelto quién va a manejar eso, que hasta puede ser una persona que sea capaz de entenderlo, que sepa manejarlo con todas sus consecuencias o por lo menos con un porcentaje algo de utilidad. Pero ahora nos encontramos con que esa instalación se hizo hace 10 o 20 años, pongamos 20. La evolución que ha habido en todos los sistemas de control a nivel informático, a nivel de comunicaciones, incluso a nivel de capacidad de gestión. Antes 100K era un mundo, ahora 100K es lo que tiene un correo electrónico que solamente diga hola, ¿cómo estás? Entonces, con esa evolución que ha habido, nos encontramos con que sistemas o instalaciones que tienen a lo mejor 10, 15, 20 años, pues son poco menos que inoperantes. O al menos, como se decía hace un momentito por parte de Javier, se encuentra en el ordenador con una disquetera de disco de 5 1/4. Entonces, por ahí la cosa empieza a chirriar. ¿Qué se puede hacer con esas instalaciones? Es una cosa súper cara, tenemos que modificarlas completamente, hay que hacerlas nuevas. ¿Cómo veis ese planteamiento? Yo después también daré mi opinión. Venga. ¿Alguien se lanza? No se ha dado el caso todavía. Nosotros en algún caso la hemos puesto nueva, después de un centro que tiene a lo mejor 20 años, como dices. Necesitas una centralita de gestión del edificio, un sistema de control de edificio, y lo compras entero, nuevo, recableado todo, y como mucho te quedas con algunos sensores o sondas que funcionan y cosas así, pero el resto es todo a estrenar. Sí. Esa práctica también la hemos aplicado, porque un sistema de esa antigüedad, o sistemas que se han quedado en desuso durante una temporada y luego se han querido volver a retomar, no hay capacidad luego de actualización, no hay capacidad, entonces lo mejor es partir de cero y hacerlo todo de nuevo. Se lo dejo a Fernando, que es el mejor especialista en esto, seguramente. Venga, Fernando, que te pide, creo que está por ahí Berta, que tiene el micrófono, mejor para que las intervenciones que hagáis, mejor si puede ser con el micrófono inalámbrico que tenemos por ahí. Bueno, venga, entonces voy hablando yo. La realidad es que, aparte de lo que pueda decir Fernando, que casi seguro que no sé si me va a llevar la contraria o mejorará lo que yo diga. En este momento, y por situaciones que yo me he encontrado, antes comentaba cuando empecé a hablar que mi primer contacto con estas historias fue en el año 80, han pasado unos cuantos años desde entonces,
y me he encontrado con situaciones verdaderamente curiosas. En este momento no es ni tan complicado ni tan increíblemente caro, al contrario, quitaría lo de increíblemente, no es ni siquiera muy caro el hacer determinado tipo de modificaciones, cambios y actualizaciones en sistemas de control, o en el sentido más amplio de la palabra, en todo aquello que sea transmisión de información y actuación como consecuencia de esa información recibida. Y bueno, quizá porque para eso estamos en la comisión que está organizando esta jornada, que es Control y Comunicaciones, precisamente. Uno de los problemas gordos que tenemos cuando estamos hablando de control es que esa información llegue donde debe llegar en el momento oportuno y que a la vez eso genere la orden que tenga que generarse en al equipo y en el momento adecuado. Los sistemas de comunicación hoy día han avanzado de una manera increíble. Vamos, cuando digo increíble no tengo ni que hacer mención ni a los smartphones, ni a las tablets, ni nada por el estilo. En ese sentido ni es tan caro ni tan complicado. Y una cuestión que siempre me plantea, bueno, es que, joder, es que si yo estoy transmitiendo tal información, por ejemplo, vía inalámbrica, me la cazan y me pueden manipular mi instalación. Bueno, los sistemas de encriptación y la dificultad que puede haber hoy día si se hace la instalación de una manera determinada para que alguien se preocupe de que tú arrancas tu máquina a una hora o no quiera quien sea un hacker que la arranques a esa hora, no le merece la pena. O sea, es tan complejo el conseguir saber qué es lo que se está transmitiendo, qué información o qué orden se está transmitiendo, como para que nadie, hombre, si es para otra cuestión, a lo mejor transferencia de activos de caja del sábado antes de Navidad. Bueno, pues a lo mejor eso sí es una información que a alguien sí le puede interesar mucho. Pero si estamos hablando de que alguien me arranque o pare una máquina o me encienda o apague una luz, nadie se va a meter a hacer eso. Entonces, bueno, a ver qué es lo que dice Fernando. Yo os he puesto aquí ya una idea por medio. Bueno, me levanto. Hola a todos, aunque luego en la ponencia que haré comentaré un poco. ¿Se escucha? ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Sí. No, yo llevo trabajando en esto toda mi vida, ¿no? Y siempre he estado hablando y pegándome contra la pared, ¿no? Gente aquí que hay, algunos me conocéis, y llevo desde el año 87 luchando en contra de los estereotipos que existen en el mundo de control. Por fin ahora, en los tiempos que corren, que ya han pasado esto, fíjate, me da vergüenza decirlo, casi 25 años, veo que hay alguna salida de acuerdo a las cosas que estamos haciendo que tienen para mí, me hacen darme ilusión. Yo cuando empezaba en esto fui a Inglaterra a una presentación que fui yo, sin tener ni idea de nada, y escuché en mi mal inglés y mal entendedor que era, no lo voy a decir en inglés porque no sé cómo se dice dinosaurio, ¿no? Pero empezaba el director general de esa mítica empresa para mí, dice, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, ¿no? Esa palabra se me quedó a mí grabada. ¿Quiénes son los dinosaurios? Los dinosaurios son grandes empresas de control que han ido dominando y siguen dominando el mundo del control en función de sus necesidades de productos y de compras que van haciendo, ¿no? Con el paso del tiempo yo no lo entendía eso, ahora lo entiendo. Entonces, necesitamos esos grandes fabricantes para que trabajemos, pero sí es verdad que el nexo de comunicación entre los grandes fabricantes y las propiedades que estáis aquí representando es en donde está fallando desde toda la vida, ¿no? Lo que pretendemos ahora es que eso cambie. Creo que el camino ahora empieza a hacerse, los sistemas empiezan a hacerse más abiertos y yo creo que empieza a ser ahora posible que lo que antes era absolutamente dependiente de estas grandes empresas, ahora estas grandes empresas son fundamentales porque, de hecho, estas grandes empresas, sin ellas no tendríamos lo que tenemos ahora. O sea, tienen que existir y tienen que hacer lo que hacen, ¿no? Pero quizás el protagonismo que quieren tener lo de todo lo que hacen, lo que pretendemos ahora es que no lo hagan ellos y que lo hagan las propiedades con las empresas que tengan confianza para poderlo manejar. Y de esa forma, efectivamente, se explotarían los sistemas y se obtendrían grandísimos ahorros que, desde luego, en todas las cosas que hacemos nosotros, yo estoy viendo que
que ya lo comentaré cuando hablemos, los ahorros que se pueden conseguir son increíbles con unas inversiones muy pequeñas, ¿no? Es un poco lo que yo veo en este momento, ¿no? ¿Está bien, Luis? He sido... Porque puedo hablar toda la tarde, ¿eh? Después te toca más. ¿Quiere alguien compartir conmigo alguna experiencia de los que estáis aquí? Porque siempre es difícil el tema este de la... de hablar, ¿no? Por ahí veo instaladores que estoy viendo por ahí al fondo. Nadie está opinando de todo esto, ¿no? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? No, parece que no. Bueno... ¿cómo vamos de hora? Bueno, no del todo bien, pero en fin, yo creo que todavía hay algún puntillo más. Bueno, la verdad es que el qué, el cómo hacerlo y el qué conseguir, casi lo hemos mezclado todo. Y bueno, yo creo que el hecho de haberlo mezclado no es malo. Hemos estado metiendo un poquito ideas de todos los tipos. Antes hemos hecho también un comentario de que sería muy importante que las personas que puedan estar al frente o manejar estos sistemas pudieran estar involucrados. Ahí me parece que fue Ismael el que el otro día nos comentaba que sí, que hay formas en que una gerencia o un gestor de un edificio, un centro comercial, puede hacer que quienes estén al frente de estos temas puedan... involucrarse hasta el punto de conseguir unos ahorros y unas eficiencias importantes. Sí, bueno, la experiencia nos demuestra, por lo menos a nivel de la empresa nuestra y demás, que bueno, de alguna manera, efectivamente, no estamos utilizando la herramienta al 100% de su utilidad ni nada de eso. O sea, es con la gente de mantenimiento... tenemos el mantenimiento habitual con la gente habitual y demás, y no puedes pretender obtener unas cosas mucho más allá de lo que nosotros creo que el objetivo que estamos consiguiendo es ese. Estamos consiguiendo unos rendimientos energéticos, creo, importantes, una reducción de costes operativos importantes a base muchas veces de ensayo y error, pero bueno, nos está dando esa información que nos está aportando estos sistemas. Pues bueno, nos está haciendo mejorar la gestión, mejorar el activo para el propietario, mejorando los costes de operación, mejorando el confort de los usuarios del edificio. Entonces, básicamente, pues creemos que estamos trabajando en la dirección buena. Otra cosa es lo que nos diga el futuro, pero bueno, creo que estamos aportando un valor añadido a la gestión de los edificios. ¿Pero cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis con respecto a la gente? ¿Las involucráis de alguna manera? Sí, bueno, es pura involucración. O sea, hemos arrancado de los sistemas básicos del MS que se instalaron en el edificio, pues el sistema que siempre te lo acaba especificando la ingeniería de turno que tienes, pues bueno, lo haces y demás, lo pones en marcha, y a partir de ahí, pues bueno, dentro de nuestra propia estructura tenemos un departamento de eficiencia energética, que es la que ha ido implantando más allá, o sea, paso a paso ir ganando en efectividad. Hemos ido implantando analizadores de red, y luego, claro, la gente de mantenimiento muchas veces a lo mejor no saben la información que están tratando, pero bueno, al menos ellos la están tratando, nos la están dando, y nosotros la estamos gestionando esa información. Y en cuanto a esa gestión que hacemos nosotros, pues bueno, nos vale como herramienta de gestión importante y de ahorro. O sea, pero todo casi ensayo de error y sobre todo, ya te digo, involucrando a la gente de mantenimiento. Bueno, los resultados, yo creo que llevamos varios años obteniendo siempre consumos eléctricos siempre por debajo del año anterior, y bueno, llegará un momento, ya cada vez es menor el margen que tenemos, lógicamente, pero bueno, todavía se siguen consiguiendo optimizaciones importantes. En clima principalmente, y sobre todo en el tema eléctrico, en consumos. ¿Más opiniones? El otro día decíamos efectivamente que también depende del tamaño de la red, del portfolio de centros comerciales que puedas tener, ¿no? Lo dije antes, ¿no? Y entonces, en el día a día quedas en manos de la empresa de mantenimiento integral del centro comercial para despachar con ella, como dijimos, de forma periódica, con análisis de todos los parámetros, de los consumos, etcétera, tareas por realizar, etcétera, y pendientes, y que te intenten ellos traer a través de su central, como decía
como decíais antes, con sus especialistas y sus ingenieros, pues soluciones, ¿no? Y ayuda consensuada para tomar decisiones mejores, ¿no? Más allá de la empresa de mantenimiento, puede haber en la red de centros comerciales, en la central, alguien que pueda dedicarse a esto con un poquito más de afán, ¿no? De cariño. Pero en nuestro caso, por ejemplo, Larry Smith, y para el portfolio que llevamos, pues no es una práctica que tengamos implantada en la central, ¿no? Evidentemente. El gerente es realmente con el que se despacha en las visitas al centro y se repasan todos los temas en las reuniones de gestión, etcétera, y con eso ya se va intentando, como dije al principio, hacer lo básico bien, los parámetros básicos y las optimizaciones mínimas, conseguir, como dije, presentar presupuestos que son a la baja o que se congelan. Por ejemplo, se puede presentar un presupuesto de gasto común que en 3 o 4 ejercicios seguidos se congelan en su crecimiento o se reducen, a pesar de que hay muchos IPC de servicios que son inevitables, etcétera, ¿no? Y una vez que conseguimos lo básico y andamos por ahí, pues ya lo vamos elaborando, pero más en unas áreas que en otras. Es curioso. No es global, ¿no? En cuanto al edificio, ¿no? Hay una cosa que al hilo de esto me surgía, y es, según con quién se hable y según de qué parte de la mesa esté, no digo que se echen en cara unos a otros cosas, pero sí es verdad que no se terminan de complementar. ¿Hasta qué punto se trasladan esas dificultades que se pueden tener en la gestión o qué dificultades tienen los usuarios de los sistemas de control o de gestión y control de un edificio? ¿Hasta qué punto se trasladan a esos departamentos de estudios o de proyectos y a su vez estos lo transmiten o lo trasladan a las empresas de ingeniería, arquitectura e ingeniería? Porque esa especie de disintonía que hay entre que yo tengo esto pero no sé cómo usarlo y el otro, yo te instalo esto pero no sabes qué hacer con ello, pues parece que hay que falta un puente, un punto de unión, un nexo. ¿Qué es lo que habría que hacer para que eso no ocurriera? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo veis? Bueno, es evidente que ese problema ha existido históricamente, ¿no? El Departamento de Desarrollo tiene un presupuesto de ejecución y trata de ajustar su obra y el encaje. El que venga después, que arree, ¿no? Eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Pero bueno, es evidente que somos todos conscientes de que es un error y, digamos, yo creo que todos los que estamos implicados en estos temas, pues estamos tratando de corregir y estar mucho más en contacto, no solamente con este tema, sino en cualquier otro tema, con la gente que tiene que explotar para hacer unos desarrollos, unos proyectos que sean realmente útiles y que den un servicio cada día mejor a los usuarios. Hablando de centros comerciales, la lucha en los próximos años va a ser titánica, ¿no? Antes lo planteaba el presidente de la comisión. Es decir, ya han caído centros comerciales y posiblemente caigan más centros comerciales. Y las grandes firmas, llámese el grupo Inditex, similares, no van a ir a todos los centros comerciales como pasaba antes. Van a elegir los sitios. Todas las empresas van a ajustar sus inversiones en los próximos años y no van a dejar de crecer. Pero antes se iba a cualquier sitio y hoy en día ni está pasando ni va a pasar en los próximos años. Por lo tanto, tenemos que estar mucho más en contacto con el explotador, el gerente, para conocer cuáles son sus inquietudes, porque él conoce las inquietudes de sus usuarios externos, como planteabas, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que caminemos en esa comunicación, que evidentemente en muchas compañías no ha existido hasta la fecha. Yo quería comentar al respecto que efectivamente esas disintonías existen muchas veces en las propiedades, en aquellas que tienen doble función, función promotora o función y función gestora, y esas disintonías también suceden en las ingenierías, que muchas veces consideran que el día que se corta la cinta prácticamente se acaba el proyecto y bueno, ahí se terminó, ¿no? Yo ponía siempre un ejemplo
Muchas veces al ingeniero proyectista eléctrico le proponía un desafío. A una semana de la apertura de un centro comercial le decía, hazme el presupuesto de energía del próximo año. Digo, porque tú eres el que más conoces del centro comercial. Lo has diseñado, lo has proyectado, has supervisado su construcción, lo sabes todo. Y era algo que realmente le preocupaba, ¿no?, cuando se le hacía esa petición, porque realmente nunca se había tenido que enfrentar a ese problema, ¿no?, de una instalación que yo he diseñado, ¿cuánto va a consumir? En cualquier caso, yo creo que un puente que puede ir resolviendo estas situaciones son los servicios de commissioning, que poco a poco se van desarrollando y se van poniendo un poquito más de moda y que sí que permiten a equipos técnicos implicarse luego, digamos, en el día a día de la operación de un centro y realmente preocuparse de que ese centro comercial funcione de una forma más eficiente, implicándose ya no en el diseño, sino en la explotación y en la puesta a punto de las instalaciones del centro. ¿Alguna preguntita por ahí? Digo yo las últimas cosas que se me han ocurrido y pasamos a la siguiente fase. Bueno, antes he empezado a hablar, antes de decir que a ver si Fernando me lleva a la contraria o no, que cuando llega la hora de hacer una reconversión de un sistema de control, tenemos que plantearnos distintos escalones, por decirlo de alguna manera. Primero, está claro que ver qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y qué podemos hacer con ello. Y después, cuáles son los siguientes pasos a dar en relación a ello. Hay distintas formas de intervenir en ello. El primero es aquello que esté roto, estropeado, cachiporrao, pues cambiarlo, lógicamente, si tiene un interés y un uso que sea conveniente. Después también hay otro aspecto que ha evolucionado, o al menos creo que ha evolucionado lo suficiente como para tenerlo en cuenta, y es la programación y parametrización. Al que no esté un poco así metido en este tipo de temas, pues dice que me está contando este caballero. No. Eso es lo que permite definir que una cosa opere adecuadamente en función de la evolución del entorno. Por ejemplo, si tenemos 40 grados en la calle, pues lo lógico es que arranque la máquina y nos dé frío. Si lo que tenemos son 10 grados, pues no, calor. Es decir, eso es una programación totalmente lógica y al alcance de cualquiera que piense en esto. Pero ya hay otros aspectos que son más complejos o más complicados. Antes Carlos hacía mención a qué ocurre si estamos superando una potencia de masímetro que nos va a implicar, si estamos en hora punta, llano o valle, que la compañía eléctrica nos pegue un clavo como consecuencia de haber sobrepasado esa potencia contratada. Eso se puede gestionar perfectamente. Hay formas de saber lo que se esté consumiendo, ya no independientemente, sino incluso a nivel global, y consecuentemente poder eliminar parar determinados equipos que no son imprescindibles. Entonces, de esa manera podemos evitar esos gastos. Luego, programación y parametrización pueden ser aspectos importantes y que no necesariamente nos tienen que costar un potosí. Basta simplemente con que la empresa que nos esté llevando o que haya instalado o que nos esté manteniendo el sistema de control nos mande a un técnico que sepa de qué va la cosa, qué es lo que tendría que hacer, que tenga algunos criterios de cómo ha de funcionar un centro comercial, porque si no tampoco vale, y entonces sería una opción relativamente, no digo sencilla, pero por lo menos sí al alcance de la mano. Después está el reconvertir determinadas partes o sistemas que se han quedado obsoletos. Antes Javier también hacía mención a la posibilidad de independizar sistemas, y a lo mejor el clima llevarlo por un lado, la seguridad por otro y otras cosas por otro, puesto que, y en ese sentido Fernando después nos dirá algo, hay maneras y modos de que incluso sistemas que sean más o menos cerrados, poderlos integrar en plataformas abiertas. Luego es una opción que también lo tenemos al alcance de la mano y tampoco, como el mismo Fernando decía, es una inversión de esas de decir me echo para atrás. Pues claro, ahora mismo todo el mundo está con la mosca de que no me puedo gastar ni un duro, está la situación muy mal, las ventas han bajado, estamos en una situación crítica, todo el mundo tiene que estar con las rebajas y con las rebajas los márgenes son tales. Bueno, pero es que muchas veces esos 1.000 euros o 5.000 o 10.000 los recuperamos al día siguiente. O sea, tener en cuenta eso. Dentro de las personas que estoy viendo que estáis aquí en la sala, hay algunas personas que seguro que esto lo van a tener en cuenta y me van a hacer caso, porque es fácil de hacer y les va a ahorrar dinero a la vuelta de la esquina.
Ya después, cuando la instalación sea muy antigua, bueno, como dice Ismael, hemos cambiado toda la instalación, la hemos puesto nueva. Bueno, a lo mejor era necesario y preciso, no voy a decir que no. Pero, por ejemplo, todo un cableado de un centro comercial, que solamente un hipermercado a lo mejor son 10 o 12 mil metros cuadrados, ya no digamos los 50, 60 mil, 40 mil metros cuadrados que pueda tener todo un centro comercial. Si tenemos que recablear toda la instalación de control, donde hay un sensor de lo que sea en el parking en el Quinto Pino, y donde el sistema centralizado lo tenemos en las oficinas, que son kilómetros, como decía al principio. No, actualmente hay sistemas, y no son tan caros, que nadie se lleve las manos a la cabeza, en que todo un conjunto de equipos que pueden estar centralizados en 50 metros a la redonda de radio, se pueden conectar vía inalámbrica y no nos hemos gastado ni un duro en cable. Si los tenemos y está operativo el cable, muy bien, lo utilizamos, pero si no, no nos asustemos, se puede resolver de esa manera. Entonces, hay muchas alternativas hoy día. Si a mí me dijeran que hoy tengo que hacer un sistema de control, probablemente cambiaría bastantes cosas con respecto a cómo lo hacía hace unos años, pero sí es verdad que hoy se pueden conseguir instalaciones que, sin ser excesivamente caras, nos van a resolver muchísimo lo que es la gestión de un edificio, tanto a nivel técnico como de gerencia. Tenemos la posibilidad de incluir e implementar software de gestión que nos da una información que a cualquiera que sepa manejar esas cifras le van a permitir hacer muchas, muchas cosas y ahorrar mucho dinero. Y eso es lo que yo opino. Lo que vosotros opinéis, pues bienvenido me sería. Si tenéis alguna cuestión, y si no, pues cerraríamos la mesa, salvo que alguien quiera decir algo más. No, yo como continuación de lo que estás diciendo, y además, bueno, reto un poco a Fernando en ese sentido, yo defiendo que una instalación de control no es cara. Dentro de los números que puedes plantear en una reforma, y menos desde luego cuando planteas un proyecto nuevo, frente a una inversión de un centro comercial nuevo, una inversión de control, yo entre comillas puedo decir que puede salir hasta gratis. Entonces, lo que yo echo un poco en falta, digamos, de las empresas que se dedican a hacer control, es un poco que sean capaces de poner a las propiedades delante estudios de amortización, evidentemente serios, para demostrar que este tipo de instalaciones, como tú estás diciendo, se amortizan muy rápidamente. Todos estamos cansados de sufrir el acoso que estamos con los LEDs y sin embargo, por ejemplo, en este tipo de instalaciones no se produce ese acoso y es evidente que es una instalación, sea en una reforma, sea en una instalación nueva, se amortiza muy rápidamente porque si está bien desarrollada, los beneficios son inmediatos y yo diría que espectaculares. Bueno, pues si os parece, un momentito, no sé qué hora es. 7:05. Bueno, tenemos el tiempo ya un poquitín justo, sobre todo si después al final se plantea que haya quien quiera hacer preguntitas a lo que nos cuenten ahora Javier y Fernando. Entonces, porque estaba pensando si hacíamos un pequeño descanso. Si queréis, hacemos 5 minutitos. Venga, 5 minutitos y así nos saludamos a algunos que no nos hemos podido saludar. Y en 5 minutos justos estamos de vuelta aquí, dice Javier. Bueno. Fíjate, ¿eh? Bueno, vamos a unir las dos ponencias siguientes y entonces van a intervenir conjuntamente tanto Javier como Fernando. Yo las tenía como separadas y sí os voy a hacer la presentación de uno y de otro. Y ¿Has visto a Vicky que se iba? Y bueno, entonces, la parte que va a dar Javier: herramientas de gestión, monitorización y consumo, casos prácticos, integración con sistemas de control. Puede ser, ¿cómo diría yo?, el complemento y además autorizado, práctico, con detalle de lo que hemos estado hasta ahora comentando. Y lo que después nos va a contar Fernando, como decía al principio, va a ser lo que nos dé la pauta desde el punto de vista hardware, software, de lo que pudiéramos hacer con los sistemas de control.
Yo tengo aquí una presentación, en la presentación lo que es el currículum de Javier. Es ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid, es máster en Dirección de Seguridad y Empresas, ICADE y CAI, socio director de Auren, que es la empresa donde yo le he conocido. Y bueno, es administrador y director de una serie de empresas, aquí están. Y en cuanto a cursos, conferencias, ponencias, seminarios, máster, artículos y varios, no me daba opción a ponerla, así como he puesto otras presentaciones de otros currículum. Lo he metido aquí todo junto porque es que no se acababa. Bueno, considero que es una persona muy autorizada en el tema del que nos va a hablar y creo que podremos aprender bastantes cosas de él, yo el primero. La siguiente ponencia es la que va a dar Fernando, que serían sistemas de control como base para una mejor gestión, explotación y mantenimiento. El currículum de Fernando también es suficientemente amplio como para poder dedicar bastante tiempo, pero en fin, lo hemos resumido en que es ingeniero industrial, también por Madrid, que ha estado en temas de planificación y administración de empresas en la UNED, desarrollo de proyectos en Trend, que es donde yo le conozco. Después ha estado como director general de Sauter y de Tren y a partir de un momento determinado ha estado interviniendo como director y gerente de empresas propias y ajenas en temas de estos de integración, sistema de controles centralizados, todo lo que es el aspecto más técnico de estos asuntos. Yo creo que sin más, dejo ya que sean ellos los que empiecen a desarrollar las ponencias. Voy a cerrar esta parte mía y no sé si Javier lo va a hacer desde su ordenador, desde aquí, ¿no? No, yo lo veo aquí igual. Bueno, dale ahí, espérate. Yo te digo cuando... ¿Tienes tú la mía ahí? Ahí sí. Está, ¿tienes tú la mía? ¿No? Sí. Pero está una detrás de otra, ¿eh? No importa. Ahí. Venga, toma, te dejo. También pásame el ratón y ya está. Vale. Bueno, pues os dejo ya con ellos sin más. Muy bien. Buenas tardes, lo primero. Y bueno, le doy el agradecimiento tanto al Colegio de Ingenieros como a la Asociación de poder hacer esta presentación. Bueno, que hemos querido, o yo por lo menos con Fernando, nos gustaría que trasladáramos hoy la visión que tenemos desde nuestra experiencia en lo que se refiere tanto a sistemas de gestión y control y a herramientas de monitorización. Ahora hablaremos de estas herramientas, un poco lo que nosotros entendemos al hilo de la mesa redonda y de los temas que se han tratado, cómo poder resolver las cuestiones que se presentan tanto a nivel de las propiedades de centros comerciales o de cualquier activo inmobiliario, su explotación y su gestión por parte de personas que normalmente no son las personas que suelen diseñar tanto los centros comerciales como este tipo de activos, ¿no? Aunque realmente yo creo que sería incluso lo normal, pero así estaba puesto en el programa, que Fernando empezara a hablar sobre los sistemas de gestión y control y que dé su visión sobre la problemática actual y qué soluciones estamos ofreciendo desde nuestra firma Auren, que bueno, es una firma, lo digo muy escuetamente, multidisciplinar de servicios profesionales, donde nos hemos incorporado hace 2 años y medio y Fernando está colaborando con nosotros igual en el apartado un poco del aspecto de cualificación técnica necesaria para el desarrollo de todos estos servicios que estamos prestando desde el área de consultoría de Auren, ¿no? Si queréis saber algo más de la empresa, pues entráis en la web y ya lo veis, ¿no? Y si alguien quiere información adicional, pues que nos la pida. Entonces, al hilo de lo que os estaba contando anteriormente, pues he estado escuchando en la mesa redonda tanto a propiedades como a consultores, un poco de la problemática de cómo se proyectan los sistemas de gestión y control, cómo realmente se actúa con ellos una vez
implantados y qué sacamos de esos sistemas para obtener un rendimiento ya no solo del conocimiento de operaciones o cómo funcionan de cara al mantenimiento correctivo y preventivo, yo creo que preventivo poco, solo correctivo, y cómo extraer de esos sistemas de gestión los datos a través de las pasarelas que ahora explicaré de diferente de esta herramienta que es la de la que nosotros estamos utilizando actualmente y poder realmente servir toda esa información que nosotros gestionamos para nuestros clientes sin tener que destinar medios adicionales a los que ya tienen, que muchas veces, por desgracia, pues no disponen de ellos, ya sea porque no tienen personal cualificado o lo tienen, pero está destinado a otras gestiones o a otras labores dentro de esas empresas de gestión o por la razón que sea, ¿no? Entonces, un poco la visión que yo iba a dar en la ponencia es, primero, necesidad de las herramientas de gestión y monitorización, y está separado gestión y monitorización. No quiere decir que no puedan convivir juntas, pero son, a mi entender, dos cosas distintas. Una cosa es las herramientas de gestión y control, que lo que me hacen es manejar las instalaciones técnicas de la índole que sea en un centro comercial o en un edificio, instalaciones que todos conocéis. Y otra cosa es la monitorización de la información que yo puedo recabar de ese sistema de gestión y cómo tratarla para conseguir ahorros energéticos o actuaciones a abaratar costes de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si así ha pasado. Pues como os pongo ahí, la problemática y que se ha comentado en la mesa redonda es la única manera que existe para poder tomar acciones encaminadas a obtener un ahorro energético, la primera es medir. O sea, esos sistemas de gestión que están instalados se obtienen datos, pero como muy bien se ha dicho anteriormente, pues pasan a una base de datos súper compleja, lo que hablaba Javier, pues si cada gasto de un kilovatio aparece una línea de actuación, pues hay al final 4 gigavatios, 4 millones, o sea, eso no es utilizable ni es manejable, ¿no? Entonces, hay que medir y hay que diseñar qué queremos medir. O sea, porque medir se pueden medir muchas cosas, pero lo que hay que hacer es una auditoría o un informe de diagnóstico, como lo queráis llamar, para saber exactamente cuáles son las variables que realmente yo necesito tener controladas y obtener datos de medición de esas variables. Porque sobre esas variables es sobre las que yo, a través de una herramienta de monitorización, voy a poder definir qué cosas van mal y qué cosas tengo que corregir. Normalmente, otro problema es, bueno, que efectivamente los activos inmobiliarios, pues ahora en los últimos años sí, pero no muchísimos. Nosotros nos encontramos muchos clientes en los cuales no hay contadores de consumo energético implantados en estos centros comerciales, o hay analizadores de redes en algunos sitios, o luego Fernando hablará más concretamente de lo que se ha comentado a nivel de los cuadros eléctricos y de todo su diseño. Luego también hay otra problemática, que es que normalmente cuando se diseña un centro comercial, los que lo diseñan, las ingenierías que lo diseñan y las propiedades que definen cómo es el centro y cómo se va a explotar, no están en comunicación, o por lo menos esta es lo que nosotros hemos visto en relación con nuestros clientes. Y por último, los que tienen esos elementos de campo que dan mediciones, pues obtienen una serie de datos que nadie los gestiona. ¿De acuerdo? ¿Esto se escucha bien? Sí. Eso que dice Javier, como tenemos que hacer aquí una unión, ¿no? Esto es un poco de... ¿Eh? ¿Así? Bueno, acerco más. Eso que dice Javier, realmente en el diseño de los sistemas de los centros o de los edificios, generalmente parte siempre de una premisa, que se encarga un arquitecto algo, el arquitecto pone encima de la mesa con acuerdo a la propiedad y luego sale algo. El tema de gestión es el menos exigente generalmente por parte de casi todo el mundo, cuando al final es el más importante, es el que va a asegurar que la gestión del centro sea óptima y segura y asegure el futuro.
Eso es un tema que vemos que no va a cambiar y que no creo que cambie. Quizás la única forma de cambiarlo es esta divulgación hacia las propiedades, que sean un poco conscientes de que se necesitan profesionales, y no me estoy vendiendo, como nosotros, que de alguna forma entiendan, porque vamos a sacar provecho. Hay dos conceptos. Uno es, yo me extiendo mucho, un concepto es, si sigue así, a nosotros nos beneficia, como expertos en lo que sabemos hacer, para poder reducir los costes de explotación de lo que vais a tener que pagar por la creencia en que los dinosaurios que dominan la Tierra van a seguir haciendo lo que les da la gana, y eso va a ocurrir, con lo cual tenemos negocio y podemos optimizarlo. Más fácil, quizás, que si lo hacemos del principio, porque como va a estar todo muy ajustado, el objetivo va a ser difícil. Eso va para ti, Fernando. Optimizar un sistema de control, que te los hago normalmente yo, va a ser difícil porque está optimizado ya. Y los costes de explotación son muy pequeños. Entonces, eso va a ser imposible. Para mí, personalmente, que siga la filosofía, la política que existe actualmente en el mercado, con lo cual, eso que dice Javier se cumple, y llegaremos a que luego intentaremos llegar nosotros, otras personas como nosotros, para poder optimizar lo que se ha hecho en ese momento. No quiero decir tampoco mal, que es un poco fuerte, pero sí no cómo se debería hacer. Porque los resultados que ocurren, los gastos que existen luego, el poco manejo, la poca información que hay, esa es la realidad. Lo habéis dicho todos los que estáis aquí, lo habéis dicho y lo habéis reiterado. Todo lo que habéis dicho ha sido siempre prácticamente lo mismo, con pequeñas diferencias, ¿no? Y con eso te dejo a ti. Muy bien, yo sigo. Bueno, al final la solución y lo que os pongo ahí, yo entiendo que esto es lo más importante. Evidentemente, el utilizar o el poder disponer de un sistema de monitorización, por nuestra experiencia os podemos decir que se pueden conseguir unos ahorros energéticos bastante más importantes de lo que normalmente las propiedades piensan, ¿no? Entonces, además, el costo de una herramienta que obtenga esos datos del sistema de gestión y control, estamos hablando de que son prácticamente muy pequeños, ¿eh? Luego, si queréis más información, os podemos enviar, pero para monitorizar una serie de señales, las 5 señales, 10 señales, con todos los parámetros que hay detrás, estamos hablando de unos costes prácticamente irrisorios para la obtención de ventajas que se puede tener con una herramienta de este tipo, ¿no? Dejo para luego la parte de la diferencia entre los sistemas de gestión y control y su configuración cerrada o abierta, de la cual ya nos ha hablado Fernando. Nosotros sí entendemos que la externalización es una buena práctica para obtener, digamos, resultados reales. No decimos ni estamos en contra en que pueda haber propiedades donde tengan un departamento o gente cualificada, como ha comentado Ismael, y que lo puedan desarrollar adecuadamente, pero entendemos que normalmente, aparte de la situación en la que nos encontramos actualmente y con el ahorro de costes que todas las empresas intentan obtener, pues normalmente pues no suele haber personal capacitado para hacer esto, ¿no? Otra cosa es que haya algún jefe de mantenimiento en algún centro comercial, pues porque le guste o porque tenga esos bonus que decía antes también Javier o otra tipología de ingresos en su contrato, pues se preocupe un poco de estos asuntos, ¿no? Ya digo, la inversión con la menor tasa de retorno en tiempo es, desde luego, una herramienta de monitorización, y así, desde luego, nosotros lo estamos materializando en bastantes clientes, ¿no? Entendemos que, como mínimo, las propiedades que debe tener, y podría aquí extenderme muchísimo más tiempo, y aunque hay expertos en todo el tema de la herramienta de monitorización, y a ver si consigo pasar, aquí lo tenéis, pues una herramienta debería ser de un fácil manejo e intuitivo. Hoy los sistemas, digamos, de información de usuario que se han desarrollado, que en actualidad nos permiten que estas plataformas sean muy fáciles de manejar, que un sistema sea escalable. Yo entiendo que deben estas plataformas estar en la nube, con las protecciones adecuadas para que se asegure la confidencialidad de todos los datos que están en esa nube, y hay protocolos de seguridad de muy alto nivel. Desde luego, esta herramienta de la que hablaré al final los tiene y se pueden dar toda la información, que se puedan configurar alarmas
por el usuario de las del tipo que quiera, tanto a nivel de consumo como ratios que yo pueda en un momento determinado querer obtener en relación a un centro comercial de consumo en un garaje con respecto al número de vehículos que han entrado, o consumo en una zona del mall, o con respecto a, pues no sé, a las condiciones climatológicas, por supuesto, ambientales en ese momento, todo lo que queramos configurar y parametrizar con una fiabilidad muy alta, que identifique los consumos clave. Todo el mundo sabe en un centro comercial cuáles son los consumos clave energéticos, tanto de eléctricos como de gas, o en función de la tipología de instalaciones técnicas que estén implantadas en el mismo. Que integre todo tipo de medidores, muy fundamental, o sea, que tenga diseñadas las pasarelas para conectar con todos los diferentes tipologías de sistemas de gestión y control que existen en el mercado, que son muchísimos, pero no tan difíciles de poder obtener esa información, que utilice cualquier protocolo, como he dicho, de comunicación, que tenga cualquier acceso vía internet, dirección IP, para que cualquier usuario, sea un responsable de esa propiedad o sea otra persona que puede ser de la gerencia de esa empresa, pueda en cualquier momento poder visualizar el parámetro que estime adecuado y que se adapte a trabajar en la forma del usuario, que evidentemente esto es un tema clave desde el punto de vista de las personas que van a manejar esta herramienta, ¿no? Esto es una imagen que he sacado para que se pueda visualizar de una forma rápida lo que se puede obtener implantando con una herramienta de este tipo y en base a un protocolo de medida y verificación, como puede ser el Evo, que está reconocido prácticamente de forma internacional, la diferencia que se obtiene desde el punto de vista de garantizar que esas mediciones de esos ahorros que yo voy obteniendo en el paso del tiempo son reales. Esto es un tema que se emplea, luego hablaré un poco de los sistemas de gestión, donde nosotros sí que creemos en los sistemas de gestión, no como sistemas de gestión para tener un papel donde diga que tengo igual que la ISO 9000 o la ISO 14000 de calidad o medio ambiente o la ISO 50001, un sistema de gestión de eficiencia energética, sino que sirva realmente para establecer unas políticas, una concienciación del personal a todos los niveles de la empresa, de lo necesario que es el tener concienciación de ahorro, que hay multiplicidad de actuaciones muy sencillas que hacen ahorrar mucho dinero. Pero esa concienciación, para eso la empresa tiene que implantar una política. Esa política puede estar referida a un sistema de gestión, como he dicho, que es muy fácil escalable si ya se tiene una 9.000 o una 14.000, y pasar una 50.001 es bastante sencillo y con un coste que no es muy elevado. Evidentemente, esto yo lo dejo a criterio de las diferentes propiedades, que sean de centros comerciales, pero yo creo que eso, unido a todo el tema de sostenibilidad y a todo el tema de huella de carbono, creo que es un tema que yo sí inicialmente atacaría la revisión de esos sistemas de gestión y control para conseguir realmente que sean sistemas abiertos, lo que contará Fernando después, y que nos den la información que nosotros queremos. Pero no solo eso, yo creo que hay muchos más pasos posteriores que también se pueden dar y que también pueden ayudar a conseguir esos ahorros, ¿no? Bueno, la herramienta, que tampoco me voy a extender muchísimo, que nosotros elegimos después de hacer un análisis de las diferentes que había en el mercado, no voy a decir ahora mismo que esta sea la mejor del mundo ni la peor del mundo. Entendemos que para lo que nosotros estábamos ofreciendo con nuestros clientes y lo que nos demandaban, cumplía fundamentalmente las características que he indicado anteriormente, que no voy a volver a repetir, y una parte muy importante de la misma es que esta plataforma en cloud tiene dos opciones, una opción de monitorización, Smart Key Monitor, y otra de 50.001, que para nosotros, como empresa de implantación de sistemas de gestión, pues es muy importante, porque ya se parametriza una vez y no hay que volver a parametrizar todas las herramientas y la definición de la política energética, alarmas, auditorías, revisión por la dirección, etcétera, todo lo que exige la norma, que ya automáticamente te viene dado por la herramienta, ¿no? Aquí, en la siguiente
diapositiva veis un poco la configuración de esta plataforma, donde evidentemente debajo está toda la infraestructura medida, que son esos sistemas de gestión y control, donde están todos los equipos bajo, lo explicará muchísimo mejor que yo Fernando, que de eso sabe muchísimo más que yo, las diferentes tipologías de los sistemas de gestión y control, su conexión mediante cualquier tipología de TCP/IP, RTC, GSM o GPRS o 3G, depende, con lo que es la plataforma y todo lo que la plataforma incorpora. Os he también puesto aquí una pequeña... Estos son datos relacionados con la plataforma y que ya los he comentado, por qué hemos elegido esta herramienta, no lo voy a repetir otra vez porque si no Fernando no le va a dar tiempo a hablar. Aquí he presentado algunas pantallas para ver o que podáis visualizar que la herramienta, luego uno puede querer más gráficos, menos gráficos sobre la misma, cómo se obtienen y si queréis mucha más información sobre la misma, pues yo encantado de pasaros la información y que lo podáis. Esta es una parte de cómo realizar un sistema de gestión integral. Quiero hacer un comentario, Javier. Hazlo. Realmente, la diferencia fundamental entre esta plataforma y lo que ofrece un sistema de gestión, el sistema de gestión puede hacer muchas cosas, pero lo que no sabe manejar es una base de datos adecuadamente. Hay muchos intentos por parte de los grandes fabricantes de hacerlo, pero te hacen depender demasiado de sus herramientas, con lo cual ya, si te hacen depender demasiado, deja de tener esa apertura que necesitamos para manejarlo, ¿no? Esta herramienta lo que consigue es, a través del sistema de gestión, o bien indirectamente o directamente, como queramos, conectamos con los analizadores de redes del centro, con los contadores de energía térmica de las, si hablamos de centros, de las torres de refrigeración y de las calderas, y podemos representar en un formato amigable lo que nos dé la gana, y podemos comparar en función de la superficie de cada centro, del número de personas que van cada día, o lo que sea, los consumos que van apareciendo. Una cosa en un sistema de gestión es ver, que eso lo hace muy bien, pero cuando entramos en analizar y gestionar, esto ya lo hace. Por tanto, yo he hecho muchas cosas en mi vida, he intentado hacerlo usando las herramientas típicas de un sistema de gestión y he fracasado. He fracasado porque he tardado muchísimo, me puedo manejar Excel maravillosamente bien, pero al final el resultado es de tanto tiempo que no lo veo necesario, o no lo veo productivo, mejor dicho. Esto lo que te hace es eso, tan sencillo como visualizar, ver, y luego viene la toma de decisiones, que basado en el sistema de gestión existente te permite, de una forma que vas a predecir en la información que te dan, que lo que haces, lo haces bien o lo hago mal. Si lo hago mal, se verá la tendencia del consumo que va hacia arriba, y si lo hago bien, que va hacia abajo. Bueno, por último, yo, evidentemente, en la ponencia se hablaba de que íbamos a hablar de algún caso práctico, tenemos muchos, he traído uno de ellos, es el edificio Masters 1, donde nosotros estamos ubicados en General Perot, detrás de la Torre Europa, donde era un edificio con instalaciones de más de 20 años, con un sistema de control que existía prácticamente, que no se utilizaba absolutamente para nada, con algunos equipos, como veis ahí, ¿no? Por supuesto, a nivel del consumo de oficinas estaba absolutamente no centralizado en el sistema de gestión. Bueno, pues como datos así interesantes, nosotros sí que participamos en el desarrollo del estudio de esta auditoría energética y como consecuencia el proyecto y la implantación del sistema de gestión que ha dirigido Fernando y la herramienta de monitorización. Como veis, estamos hablando de un edificio donde la situación de partida y tenéis los consumos de la electricidad asociada a las enfriadoras, casi una de las sustituciones que se ha realizado en el edificio, así como una caldera que había de gasoil que se ha cambiado a gas y la situación del ahorro. Como veis, los ahorros energéticos que están monitorizados y que nosotros como empresa de consultoría hemos firmado como responsables de que esta cifra no baje, es decir, nuestros emolumentos con respecto a los servicios que hemos prestado están condicionados al ahorro que veis aquí, ¿eh?
que normalmente eso, pues las empresas de control no lo van a hacer nunca porque se dedican a otra cosa, ¿no? Nosotros sí que hemos relacionado y nos hemos comprometido y garantizado a la propiedad de ese edificio que los ahorros que se van a obtener son como mínimo los que aparecen en esta diapositiva que estáis comprobando, ¿no? Bueno, he sacado también, no sé si aparece a continuación, un poco otras características fundamentales de la herramienta y otra que había sacado, pero que no me ha dado tiempo a enviarla, sobre diferentes curvas, cómo pueden salir al parametrizar la herramienta, ¿no? Yo no sé si más o menos ha quedado claro lo que he comentado, pero bueno, si tenéis alguna pregunta en relación con lo que he estado explicando, pues os la respondo si la sé. Y Fernando, si no, pues continúa con la parte de que él tenía prevista. Fijaros que es muy importante, primero, el diseño, el conocer profundamente las instalaciones, es muy importante. Segundo, conocer también qué es un sistema de control y cómo se puede adaptar y optimizar. Y tres, utilizar una herramienta que te informa de que lo que tú haces, lo haces bien. Porque si no, es un tema de credibilidad. De esta forma, claramente todo el mundo sabe, en tiempo real, cuando tú quieres dar la tecla, te da exactamente lo que tú has hecho, por qué lo has hecho. Y si lo has hecho bien o mal, te penaliza si lo haces mal y te da un beneficio si lo haces bien. Por tanto, todo esto se basa en el conocimiento. Si conoces, pues ganas, y si no conoces, pues ya sabes, te arruinas. Eso es así. Bueno, entonces, ¿dónde está? Sí. Yo tenía una pregunta sobre el seguimiento de variables y los indicadores. ¿Puede tener en consideración, o sea, he visto pasar de manera de las comparación, pero puede tener en consideración las unidades de producción o...? Sí. Lo que el cliente determine y quiera parametrizar. Sí. Lo el cliente o el cliente lo puede introducir y él puede meter los datos que estime. Evidentemente no es lo mismo un centro comercial que una industria, pero yo puedo sacar los ratios incluso de consumo con respecto a una línea de producción, de lo que sea, me da igual. Por supuesto, evidentemente a nivel industrial nosotros hemos hecho bastantes estudios de consultoría en ese campo y normalmente los consumos están en la parte de producción. Nos llevaríamos alguna sorpresa, te podrías llevar alguna sorpresa con otros elementos que no están directamente relacionados con la producción. Pero efectivamente, si tú puedes establecer los ratios que quieras obtener y saber exactamente y generar las alertas de forma que ese ratio varía en más o menos un 5% o un 10%, automáticamente el sistema te va a avisar de esa alarma, ¿vale? Aparte de que puedas visualizar en cualquier momento el consumo, la lectura en esta plataforma, es que, bueno, si no me iba a extender durante mucho tiempo, la plataforma prevé multiplicidad de cosas, también el poder hacer tu prefactura de forma que los consumos que tú leas, ya la comercializadora correspondiente adopte esa medida como la factura que te va a emitir. Los precios también, los precios están, tú tienes que solicitar a la comercializadora en base al contrato de suministro que tienes, en base a los, si tienes periodos, 6 periodos, lo que tengáis, lo que se tenga contratado, tú lo que tienes que hacer es solicitar a la comercializadora que en algunos casos ya lo ha autorizado, por ejemplo creo que Carrefour lo está haciendo. Bueno, es que aquí está el responsable un poco más que yo de la plataforma y os puede comentar muchísimo mejor que yo. Los precios que tengas en contrato. En contrato y automáticamente te va a subir la prefactura y con eso vas a, de una manera vas a poder imputar costos, pero luego vas a sacar parte del kilovatio, o sea, el precio por kilovatio, y lo vas a poder imputar en línea de producción y adicionalmente vas a poder comprar otra factura que tenga la comercializadora, es correcto, que tampoco es una cosa menor. O sea, tú puedes tener optimizada todos los términos de tu factura y luego la comercializadora puede equivocarse a la hora de iniciar. No, es que lo hace sobre el contador fiscal. Tú directamente, aparte de, como ha dicho Fernando, analizadores
de redes o equipos de media interna, tú puedes ver con toda la medida fiscal y tiene exactamente la misma validez que tiene de la factura. Tú con eso vas a poder hablar con la comercializadora y decir, mira, yo tengo mi curva de carga, la misma que la distribuidora, y la va a pasar a ti y podemos comparar discrepancias. Es un servicio más que da la plataforma. De manera automática, eso. Entonces, lo importante también que se había dicho antes es que es muy importante tener gente experta, pero también es muy importante si también te puedes ahorrar a esa gente. Y hay muchas de las cosas que una vez configuradas a través de un buen consultor te quedan automatizadas, entonces ya ni siquiera tienes que dedicar, esa persona no tiene ni que dedicarle tiempo a hacer esos seguimientos porque muchas veces lo recibe la propia gerencia. Pero bueno, al final el coste de tener esto implantado, o sea, compensa... Eso lo puede decir Javier, o sea, es que si... Yo eso, por ejemplo, en Masters 1 os puedo comentar que la implantación de la herramienta que esta me parece midiendo, no sé si son 10 señales, 5 señales o 10, me parece que son 300 euros al año y el coste del servicio del seguimiento de las variables, porque no tienen gente en la comunidad de propietarios de este edificio, sí hay un jefe de mantenimiento, pero repito, le pasa lo mismo que a los jefes de mantenimiento de los centros comerciales o de los hospitales o de los hoteles. Pues al final me parece que son 400 euros al mes o algo así. No me sé la cifra exacta, pero que todo esto depende un poco del volumen. Claro, nosotros estamos aquí garantizando también un poco el ahorro que se ha diseñado, pero porque hemos participado desde el diseño de las modificaciones a implementar, no cuando ya hay, en el caso de un diseño de una instalación nueva o una modificación de una instalación a cambiar equipamientos de la tipología que sea. Nosotros sí requerimos, podemos asumir ese riesgo cuando hemos participado en ese rediseño. Si no, no, porque bueno, pues no. Eso quiere decir que conocemos muy bien las instalaciones, conocemos los equipos que tienen, sabemos dónde realmente o hemos definido exactamente lo que las medidas de ahorro y eficiencia a implantar, su amortización. En base a los cálculos que hemos realizado, entonces sí nos podemos comprometer. Evidentemente hay unas variables que no controlamos, que es la variación del precio de la energía, si está sujeto a la variación que esté sujeta en el contrato en el que corresponda, en base al IPC o en base a las variables que estén determinadas por el contrato que se tenga establecido, sea de gas o sea de electricidad o lo que sea. De nada. Ya me dejas. Tienes 5 minutos. Esto es una. Oye, Ruiz, tú eres aquí el presidente de este de esta conferencia. Esta deberías aquí poner una tarjeta roja, ¿eh? Sí. Bueno, lo que voy a decir aquí lo llevo diciendo de hace tantos años que alguna gente que ya me conoce dice, esto es aburrido porque siempre dice lo mismo, porque es verdad. A los que me conocéis, lo siento, sigue pasando lo mismo. Desde el año 96 que yo escribí esto, sigue pasando. Ha cambiado una cosa, como dije antes, importante, es que ahora las propiedades se están interesando por auditar cómo lo que yo digo aquí se cumple. Al final quieren dar una solución, y la solución es cambiar el sistema de gestión. Para lo cual, lo que decía antes Luis, que no te contesté porque lo dejaba ahora para ahora, el cambio del sistema de gestión es más económico de lo que la gente piensa, porque los tiempos que corren, lo que los dinosaurios iniciaron con protocolos cerrados, mantuvieron con protocolos abiertos, eso que han mantenido ahora con protocolos abiertos, que es un tema de difícil explicación y no voy a explicar aquí, sí nos ha permitido, a los que creo que sabemos algo de esto, utilizar ese conocimiento para que una cosa que es cerrada, a pesar de que ellos no quieren que sea abierta, la podamos hacer abierta y podamos hacer un coste de implementación que no sea muy agresivo para los intereses de la propiedad. Entonces, comenzaré con la problemática que va a repetir lo que habéis dicho todos, menos uno, más o menos, pero se cumple también en tu caso, créeme. No existe en general conocimiento. Voy a leerlo, no me gusta leer, me gusta hablar así, pero vamos, voy a particularizar un poco en este caso y luego ya me enrollaré de otra forma, porque esto es importante. No existe conocimiento de estos temas. En la contratación prima nada más que el precio,
Antonio, te decía antes, ¿verdad que sí? Tú puedes decirlo como instalador que sufres. Son buenos instaladores, pero necesitan ganar dinero o no perder. Y eso ocurre. El sistema de gestión quizás se debería de contratar como partida independiente, aunque a veces eso sea poco interesante para el instalador. Hay que dar un valor añadido, el instalador debe dar un valor añadido para que eso sea... Se tiene que ganar ese valor para que se le contrate. Y ante todo, el fabricante o el integrador solo se preocupa de contratar la obra sabiendo que nadie entiende lo que lo contratan y lo que pones como calidad hoy, mañana es otra calidad. Y cuando nosotros hacemos las auditorías hoy en día, nos encontramos con cosas que, cuando yo hablaba del año 96, era todo intuitivo y yo decía, esto ocurre, pero no tengo pruebas. Yo ahora tengo un arcón de pruebas totales de lo que pensaba en el año 96, mejor dicho, en el año 89, se cumple radicalmente. Me lo habéis confirmado vosotros, pero no os podéis imaginar, os dicen que van a colocar una cosa, luego es otra. Luego eso, a los 10 años, hay que cambiarlo porque resulta que el sistema que ha salido nuevo tiene otro protocolo, tiene otra historia. Al final tú dices, joder, me he gastado 100.000 euros por decir una cifra y dentro de 10 años me tengo que gastar otros 80 o 90.000. ¿Cuánto me gasto en el coste de explotación? Seguiré ahora con, sigo, es mi tema favorito. Y ¿qué nos encontramos? ¿Qué esperamos obtener de un puesto central? Pues que sea operable, navegable, de fácil manejo, que obtenga información de curvas de tendencia de temperaturas, humedades, presiones. No se obtiene normalmente, señores. Horas de funcionamiento de los equipos, ¿qué es eso? Nunca se ve, pero debía estar. Selectividad de cómo priorizo la entrada de calderas. Nunca te deja, no, es que lo he hecho yo como me ha dado la gana y lo dejo, no se puede tocar nada. Eso no, lo que haga el sistema. ¿Y cómo, y qué hace el sistema? No, lo que haga, eso. Comparar curvas de tendencia de valores para ver la toma de decisiones a tomar, a realizar. Eso nunca ocurre, no existe. No hay curva de tendencia, porque eso supone más horas de ingeniería, más dinero, no me pagan. O el sistema se queda pequeño de capacidad, porque ya colocan sistemas cortos, porque el dinero que les pagan es poco. Y como nadie conoce, lo colocan. ¿Qué esperamos obtener de un controlador, de un PLC, de un elemento de coloco? Que funcionen con protocolos realmente abiertos, que pueda conectar con otros fabricantes, es lo ideal, ¿no? Igual que cambio una bomba porque se estropea y no existe esa bomba, esa marca, desaparecido, pongo otra, tengo que hacer un par de elementos mecánicos para colocarlo y ajustarlo y poderlo funcionar, y eso se puede hacer, nadie dice nada, o esa toma de corriente la cambio. Cuando llego aquí, dice, no, no, tiene que ser de este fabricante. Tener acceso a la ingeniería del controlador, joroba, eso sí que es ya, eso ya es casi imposible, porque es como si una ingeniería que hace un proyecto me da los planos en PDF, ¿no? Digo, ahora tengo que hacerlo yo, ¿sabes? Ahora tengo que pintar yo. Claro, no me dan ni el plano en PDF, que si me lo dieran todavía, podía copiarlo. Y me gasto en un delineante que me lo haga bien. No, es que no me lo dan, es que me lo tengo que imaginar. Fijaros cómo voy a optimizar una instalación si no sé cómo funciona, ¿no? Ya empezamos de que la base es errónea. ¿Tengo acceso a las herramientas del fabricante? Por Dios, no. No, son mías. Y si quieres algo, a pagar. Si hablamos del material de campo, deberán cumplir las calidades especificadas, pero como tampoco está muy claro, cuando vas a colocar una válvula, si esa válvula resulta que hay otra que tiene una, digamos, es más pequeñita y va en la mitad, como nadie me dice nada, la coloco. A la hora de controlar con detalle no puedo hacerlo porque la carrera de la válvula son 8 milímetros en vez de 20. Pues eso es lo que ocurre, nadie dice nada. Lo normal, ni todos los fabricantes tienen todos los productos que dicen que tienen y al final lo que te intentan imponer son sus productos. A veces sus productos no tienen consonancia con lo que necesitan. En temas de quirófanos, por ejemplo, las ondas de presión diferencial de quirófanos que tienen que rondar entre 0,50 pascales más o menos, una cosa muy pequeñita de presión, resulta que como ellos no tienen esa sonda, pero tienen medio de su producto, no te colocan la sonda igual industrial porque vale tres veces más, colocan la otra. ¿Qué pasa? Cuando vas a medir eso no mide bien. ¿Qué nos encontramos? Al final nos encontramos lo que decíais antes, accesibilidad restringida, operatividad limitada, poca información para saber cómo optimizamos, dependencia del fabricante o el que ha hecho la obra demasiado alta, costos de explotación, que esto no hemos hablado, muy altos, y documentación final de obra insuficiente o inexistente.
el costo de explotación muy alto, que significa que cuando tú has hecho eso, al final tienes que pagar al fabricante un coste de mantenimiento excesivo. Nosotros solamente por el hecho de entrar reducimos el coste de explotación de ese fabricante por debajo de la mitad. El trabajo ya hemos optimizado. No hemos hecho ahorro de energía, pero hemos hecho ahorro de coste a la hora de vender a tu cliente. Ha reducido el coste. Es pequeño, evidentemente, sobre el total, pero bueno, ya has hecho algo, ¿no? Que por lo menos es fácilmente medible, porque si pagas A y ahora pago a medios, pues ya tienes un valor que has dado positivo. Si luego encima entramos en que podemos cambiar otras cosas que voy a comentar ahora, pues la cosa incrementará el beneficio, ¿no? ¿Qué desearíamos que pasara? El sistema de gestión es lo más importante para la gestión de energía de un edificio, un centro, de un hospital, sin duda alguna. Ahora aparece un nuevo campo de trabajo, que es la optimización de la gestión de energía. Por tanto, si somos capaces de manejar un sistema de gestión, sea el que sea, ya instalado, y optimizamos de la forma que digo yo, optimizaremos la gestión de energía mínimo un 10%, pero puede ser mucho más si no se hace nada. El otro día había un edificio que el sistema de gestión nadie lo tocaba. Entonces ahí yo me comprometo a ahorrar un 50%, porque si está funcionando a mano, eso está claro que puedes ahorrar un 50%. Si está bien manejado o no manejado con preocupación, pues bajas el ratio del rendimiento, pero claramente, desde luego, que ahorras seguro. El fabricante pasa a ser, en mi futuro que veo del producto, de los productos, el fabricante debe dejar de ser un interesado en colocar sus productos y debe colocar los productos que realmente interesan a la propiedad, que es tu cliente. Entonces tiene que olvidarse de su predominio, porque no todos los productos que tienen son adecuados. Lo que pasa es que ellos tienen en sus objetivos, tienen la obligación de tener que hacerlo. Yo lo sé muy bien porque soy director general de fabricantes de control, y con lo cual me ha pasado, pero yo nunca lo he cumplido, ¿eh? Yo siempre he ido a mantener el criterio a mi cliente. Quizás por eso igual no estoy de director general de una empresa multinacional, pero por lo menos los clientes que me conocen creo que me aprecian. Desde luego, la explotación del sistema de control es sin duda determinante para la optimización energética de un sistema, de un edificio, ¿no? ¿Qué tiene como objetivo? Ahora quiero analizar un poco un sistema de control considerando un poco lo que nos vamos a encontrar, que ya es el futuro una vez que tú has colocado el sistema, ¿no? La documentación. Es importante saber, para que un sistema sea interesante para cualquier persona que lo ha instalado, debe tener documentación. Tiene que tener información en los cuadros de control que tiene instalados. Tiene que saber conocer el material de campo que tiene instalado en función de la aplicación que tenga. Tiene que saber cómo es la arquitectura de comunicaciones, si es de protocolo abierto, cerrado, qué grado de dependencia tiene, porque es lo que analizamos. Si el grado de dependencia es muy importante, es una actuación. Si es otra, es otra actuación. El SCADA me da capacidad de gestión de algo que hemos dicho antes, de gestión de alarmas, de históricos, de horarios, de calendarios, de todo esto. Es navegable, es fácilmente manejable. Es compatible con el paso de los años, porque lo que ocurre en general, y eso lo tengo yo demostrado desde el año 90 que lo decía, ha tenido que pasar el tiempo para demostrar lo que digo. El tiempo al final me ha dado la razón. Al principio era una especie de loco que daba gritos por ahí y nadie me hacía ni caso, porque yo era un mindundi que creía en lo que decía, pero que no me acompañaba lo que llevaba conmigo, ¿no? Ahora, con el paso que ha pasado, resulta que lo que he dicho se ha cumplido. Los productos de control, en general, cada 10 años dejan de ser compatibles. Eso está comprobado. Vosotros me lo podéis decir luego, si queréis, si me comentáis algo de eso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo dejamos morir? ¿O lo pongo nuevo? Porque ya se me ha quedado viejo. Qué triste, ¿no? Porque desde mi punto de vista, si hago un diseño de sistema de control, el sistema que ponga se va a poder cambiar como se cambia esta botella por otra. Pero el resto de botellas siguen aquí. Digo, dame una botella, la cambio, pongo otra. Pero esto sigue funcionando, eso es mi modelo. Lo demás me parece una ruina, porque entonces, si queremos optimizar. Y otra cosa importantísima, que esto para mí es lo que hemos aprendido en los últimos, Javier y yo, en los últimos 2-3 años, que es cómo realmente de funcional es el sistema de gestión que me han dejado instalado. Ahí viene la tragedia. La funcionalidad que me dejan es absolutamente ninguna. Pero ninguna es ninguna.
se hacen cosas como que si un MED está dando frío a la vez o el recuperador se mantiene funcionando 24 horas cuando realmente no tiene por qué funcionar. Nadie analiza eso. No, alguien hace la programación, se pone un horario, como decías antes, y por horario las cosas se apagan y encienden. Pero realmente el éxito que tiene al final, que yo ahora conozco bien lo que funcionan los centros comerciales, es que los gestores de centros comerciales que están allí día a día, sí es verdad que hacen una cosa a pesar de que no tienen las herramientas adecuadas. Es que tienen preocupación por mejorarlo, pero de una forma totalmente manual. Entonces, ¿para qué queremos la electrónica que estamos colocando si no se puede utilizar? Eso está pasando todos los días en las cosas que estamos viendo. Y eso realmente a mí me da pena, ¿no? Creo que estáis de acuerdo conmigo, que una cosa que vale para lo que realmente hay que utilizar, tienes que utilizar la preocupación del señor X. No, apaga ese ruto porque ahora parece no sé qué. No, joder, vete allí, te pegas una carrera de 2 kilómetros y resulta que apagas esa otra parte. Eso es lo que está pasando en muchos sitios. Cuando tienes una herramienta que lo podía hacer sin hacer nada prácticamente. Por tanto, las auditorías de los sistemas de control, que es un poco lo que estamos haciendo ahora con bastante éxito, ¿se trata en qué? Es una pregrullada lo que voy a decir, porque es una pregrullada, pero ¿se trata en qué? Se va al edificio y se pregunta, ¿tenéis el listado de todos los controladores con los equipos que están conectados y el cableado de conexionado? ¿Y eso qué es? Porque no existe, en general. Digo, estoy exagerando porque... ¿Podrá haber algún...? No, hay casos, pero en general, en el... Si hiciera una estadística, que habrá que hacerla, habrá que hacerla, yo puedo decir que por encima del 80% no existe. ¿Existe memoria de funcionamiento de toda la instalación ya aprobada que esté consecuente con lo que queremos? En el 95% no existe. ¿Existe la ingeniería de control que está aplicada para saber cómo funcionan las cosas? En el 99,99% no existe. ¿Existe ingeniería de supervisor en formato tal, 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 tal? Tampoco. Se da la circunstancia que a veces se va el ordenador al otro barrio, te ponen otro y dicen, no tenemos esto, han pasado 20 años, no tengo esto, a soltar y a repetir. Tú repites, sí, Raquel, pero esto es así. ¿Existe toda la documentación técnica de todos los equipos que forman el sistema de gestión, válvulas, ondas? No está. ¿Las licencias? Eso es imposible que esté. La documentación técnica puede ocurrir igual, voy a dejar un 70%. Evidentemente esto es general, ¿eh? Pero en general con todo lo que hemos hecho ya es lo que ocurre. ¿Existe manual de mantenimiento? No existe. Si se hacen integraciones que ahora están de moda, en el 100% de los casos el mapeo de variables no existe. En el 100% de los casos. Ahí sí que no hay ninguna duda. Nunca se da eso. Fijaros que se hacen integraciones. Esto no quiere decir que haya cosas que sí. No, yo no me meto con nadie, cuidado. Yo estoy hablando. No, el mapa de variables no lo he visto en mi vida, y eso ya he visto nunca. Fijaros cuando se hacen integraciones, que he visto muchísimas hacerlas, ahora es el modelo de optimización de las cosas. Resulta que las integraciones que se van haciendo, lo que se hace es presentar en pantalla los valores de integración. Y nunca se habla del COP que tiene la máquina para saber en función del rendimiento que puede llegar a tener. Se hacen secuencias de enfriadoras, ves a la derecha eso, y no tiene unión con la aplicación de ingeniería que han hecho a la otra parte. Con lo cual, la secuencia de enfriadoras se hace en el método que hacíamos en el año hace 25 años. Los paradigmas de control antiguos de hace 25 años se siguen usando ahora. No cambia. La tecnología ha cambiado, no cambia eso. Con lo cual, los ahorros energéticos que esperamos obtener, si se hace así, son inviables. Porque a veces una secuencia de enfriadoras, hay que mantener las 3 enfriadoras funcionando, pero en el porcentaje del tornillo que tenga adecuado para conseguir el máximo COP que tenga. Y no quiere decir que esté en el 100%, eso hay que analizarlo. No se analiza, nadie lo analiza. Para explicar, y ya con esto acabo, porque si no quiero dejar algún tiempo para las preguntas, voy a explicar ahora lo que significa rápidamente... ¿qué es un cuadro de control? ¿Qué significa que tenga esquemas? Esto, por ejemplo, no tiene esquemas. Y, sin embargo, este otro, veis abajo, que tiene unos esquemas. Significa que si un día tienes un problema y quieres... Aquí a la derecha veis ahí un plastiquito que lo deja.
hay un problema con el sistema de control, voy a plastiquito, saco y veo lo que falla. Si no lo tengo, ¿cómo lo sé? Ni idea, eso ya es una tragedia. Para explicar, esto sería una arquitectura de un sistema de gestión abierto que en el cual puedes colocar cualquier producto de cualquier fabricante, lo integras en la red Ethernet y lo haces comunicar con cualquier sistema. Ese es el modelo que yo veo como futuro, porque me dan igual las marcas, lo que me importa es lo que necesite. Si tengo una cosa, puedo poner otra, otra, y todo funciona. Y arriba todo se ve. Este sistema lo hice con mi amigo Alfredo, que está ahí a la derecha, aunque ha llegado un poco tarde, pero bueno, ha llegado casi hora y media tarde, pero ya te echaré yo tarjeta amarilla roja. Y luego, la funcionalidad del sistema de control, por tanto, al final, y ya lo hemos dicho antes, debe ser operativo, que permita parcialización adecuada, pero que el usuario lo maneje. En definitiva, para no repetir y no decir inclusive más cosas de las que dije aquí, la funcionalidad de un sistema de control debe ser operativo, debe tener acceso por el usuario a tocar lo que tienes que tocar, debe permitir la parcialización adecuada a las enfriadoras y calderas, debe visualizar históricos de las variables. Ojo, esos históricos, luego, la herramienta que ha dicho mi amigo Javier, las va a visualizar en un formato de base de datos para que no seas un experto, él te lo va a llevar en un formato fácil para que tú des a la tecla y te diga, mira, comparo la temperatura exterior con la temperatura de impulsión con respecto al porcentaje de actividad del centro y me va a decir el ahorro que estoy consiguiendo. Eso, para eso vale esta herramienta, para ayudarme a sacar los datos tremendos que me da esto y él me lo presenta en un formato para que un gerente tome una decisión y no tenga por ser un ingeniero experto en estas cosas, ¿no? Por tanto, ¿qué es un histórico? Aquí lo estáis viendo, pues es un sistema que me permite determinar en función de las temperaturas cómo actúa, por ejemplo, unas válvulas. En definitiva, por el tiempo que tenemos no puedo hablar mucho más, prefiero que vosotros entréis en conversación con nosotros. Lo que estoy diciendo aquí es que el sistema de gestión es fundamental, la metodología del mercado se basa en una dependencia excesiva del fabricante. Si queremos ahorrar, es fundamental que el que maneje no sea el fabricante. Necesitamos al fabricante, yo no me meto con él, cuidado con esto. Todos los productos del mercado son magníficos desde mi punto de vista. Lo que importa es que el protagonismo no lo tengan ellos, lo tenga que tener la propiedad, el mantenedor y el gestor de energía, que yo creo que es la figura que decía Javier, que creo que emerge con fuerza en el mercado para producir resultados positivos para el que los quiera tener. Y por mí ya he concluido. Gracias por vuestra atención. Gracias, Luis, por la oportunidad de explicarme otra vez. Pero ya veo una cosa positiva, que es que ya veo que en estos últimos dos años, tres años, veo ya que este es el camino que hay que seguir y que por el que tenemos a cierto éxito, ¿no? Gracias. ¿Le damos un aplauso? Venga. Bueno, se nos ha hecho más tarde de la cuenta. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. De todas formas, aunque haya o no preguntas, no sé, creo que sí, se os han dado en la entrada unos papelitos en los cuales no solamente se dice que si la jornada os ha parecido interesante o no. Ahí también, si no lo dejáis, si hay algún tema en concreto que os interese o si queréis que alguna de las personas que ha intervenido en la jornada queráis que os manden algún tipo de información, podéis darnos esa dirección de correo y lo que os gustaría que se os enviara. En ese aspecto, quizá lo que Javier y Fernando han estado contando, que lo han resumido muchísimo, increíblemente resumido, yo pensaba que nos iban a dar a las 2 de la madrugada, pero resulta que no, han sido coherentes con lo que se les había dicho, son las 8 y... Bien, creo que ese papelito, si lo rellenáis en algún tema que os pueda interesar, que se os aporte a más, puede ser importante. Yo había tomado unas notitas rápidas de lo que ha dicho Fernando y Javier, que es quizá recalcar lo que antes se ha dicho o incluso yo mismo he dicho. Habla de lo de la información en la nube para este tipo de gestiones. La seguridad es muy alta y la confidencialidad se puede mantener de una manera importante. ¿Eh? Lo que son los criterios de encriptación y todo esto, creo que no debemos tener miedo a que eso se use de la forma en que se puede y se está utilizando.
lo de reiterar en los costos de implantación relativamente baratos, tanto de lo que es la parte hard como la parte soft, y por supuesto lo que es lo que son programas como estos que estaba comentando Javier de Smarkia y demás. Me metería con lo que, a ver, dificultad de implantación al tiempo que sea efectivo. Ah, sí, era más bien una pregunta que le quería plantear tanto a Fernando como a Javier, o a Javier y a Fernando. ¿Qué dificultad y qué tiempo se tardaría en hacer la implantación? Y creo que es más que información para mí y para vosotros. ¿Qué tiempo se tardaría en hacer la implantación de un sistema de gestión como estos que ellos proponen una vez que ya tuviéramos una primera auditoría, si hubiera modificado, cambiado o actualizado esos sistemas de control, físicos me refiero, y que una vez que ya tenemos eso, ¿qué se tarda en hacer operativo ese sistema de gestión? Lo dejo como pregunta ahora mismo. Para eso dependerá de que existan los contadores de energía o no instalados, si están los analizadores de redes instalados. Realmente en una semana está hecho, una o dos semanas como muchísimo. Se trata de poner un data logger y llevarlo a la nube. Si el centro comercial quiere tenerlo propio en su sistema, pues se hace para el sistema. Si el sistema de gestión es abierto, los datos que saca el sistema de gestión vía SQL, normalmente lo estándar ahora mismo, lo sacas y lo visualizas. O sea que es muy poco tiempo. Si está instalado, todos. Si hay que poner un contador de gas porque no existiera contador de gas, hay que poner eso, lógicamente el tiempo mecánico que requiere hacer esa operación, pero si no es muy fácil. ¿Alguna pregunta por parte vuestra? No, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues entonces decir que aunque Fernando ha puesto un panorama súper deprimente, yo no estoy tan de acuerdo con él, pero en fin. No, yo he dicho al revés, yo estoy contentísimo de que después de explicar siempre esto hace tantísimos años, creo que como la funcionalidad de los sistemas de gestión normalmente es muy deficiente, lo que permite es una mejora clara, por lo cual si nos dedicamos a la optimización no es difícil lucirse con herramientas como estas que ha dicho Javier, que te permiten demostrar en tiempo real que la operación de hacer lo que hace se cumple, por tanto es un momento optimista, pero optimista basado en que la desgracia de todo esto es que la funcionalidad que se da es, como hemos visto, muy pequeña, pero eso no es una culpa del sistema de gestión como disminución del sistema de gestión, es de otra historia, de las políticas de constructoras y cosas de esas que ocurren, ¿no? Porque aquí nadie lo hace mal, el instalador no lo hace mal, el mantenedor no lo hace mal, lo que pasa es que si el precio que sale es ese y todo el mundo tiene que sobrevivir y todo eso que está pasando ahora, pues al final aparece lo que aparece. Esto es un tema general, evidentemente, no quiere decir que en todos los casos pues se cumpla lo que estoy diciendo. Bueno, es como decía Carlos anteriormente, que se podría, que los costes de un sistema de control podrían ser prácticamente cero dentro de los costes globales que representa la inversión en un centro comercial, ¿no? Como todo. Y fijaros una cosa curiosa que no he explicado, porque me lo tiene apuntado aquí, pero no me lo había leído, por el tiempo, ¿no? Pero se paga siempre por defecto, en general, un coste de explotación del sistema de gestión. El coste de explotación de ese se trata de que una persona del fabricante X vaya una, dos o tres veces al año y haga la operación de aparecer por allí, ver la base de datos que está llena o no llena, hace cuatro cosas y se va. De gestión de energía, desde luego, se hace muy poquito. Bien dirigido eso, se podría reoptimizar, utilizar esa misma persona, que es válida, bien dirigida, para que hiciera las operaciones que nos interesan, para que realmente consigamos estas cosas. Sin embargo, ese coste se está dando, pero no se está optimizando. Bueno, y después también otra cosa que me había apuntado, lo de que Fernando planteaba, lo de que si se pueden ahora mismo hacer hipótesis, obtener curvas de tendencia y consecuentemente actuar en consecuencia. Al inicio de la perorata que os dije o que os di, cuando empezábamos con lo de la mesa redonda, hice mención a un edificio del año 91 que hoy podría considerarse un edificio inteligente. En algunos casos se hacían y se presentaban proyectos en la calle en que eso se tenía en cuenta. En ese edificio había curvas de tendencia en cuanto a la evolución de la temperatura
para utilizar o no determinado tipo de equipos de aire acondicionado, inclusive con esas tendencias de temperatura, verano o invierno, había un depósito tampón de 700 metros cúbicos, que era el de incendios, que acondicionábamos la temperatura de ese agua en función de estar en Hora Valle, electricidad, y entonces hacíamos funcionar determinados equipos para obtener una temperatura válida de ese agua que utilizábamos según la evolución que pensábamos que iba a haber del tiempo. No nos conectábamos con el servicio meteorológico porque no funcionaba en esa línea, pero sí que en función de cómo veíamos evolucionar grado a grado la temperatura podíamos hacerlo o no, eso y más cosas. Es decir, no es que se esté inventando nada nuevo, pero sí es verdad que ese tipo de planteamientos pueden hacer que se ahorren un montón de euros, y para eso es para lo que hemos montado esta jornada, para intentar trasladaros, si no la solución, por lo menos la inquietud y saber qué se están haciendo y que hay cosas que pueden mejorar esa gestión de esos edificios y que en ello pueden ir muchos ahorros y, por supuesto, para aquellas personas que gerencien o dirijan esos centros, significar medallas, que no es por cuestión de ponerse medallas, es porque realmente creo que es interesante y positivo para todos. Si no tenéis nada más... Quiero decir una cosa yo, si puedo. Sí, venga. Yo cuando conocí a mi amigo Luis, él trabajaba en Arquintec en el año 87 sería, y éramos neófitos ingenieros todavía, y yo empezaba en control y él hacía proyectos para, en ese caso era Carrefour, creo que era, ¿no? Carrefour, que era que estábamos ahí. Al campo. Al campo. No veas el cuñazo que me dio, porque lo que pedía sí iba de mano relacionar los productos que yo tenía. Porque él tenía la visión y ha tenido razón. Yo tenía el interés en ese momento de vender un producto de control que no satisfacía las necesidades de Luis. Y yo, que soy un cabezón, intentaba por todos los medios ofrecérselo. Hasta que me di cuenta, porque tú pedías ahí un... ¿Te acuerdas tú el tema de los automatismos, de los marchaparos, que quería dos estados con una especie de... Hizo un invento, ¿no? Claro, no encontraba qué producto. Al final... porque tenía razón en su planteamiento, pero el fabricante de control no tenía esa posibilidad. Yo salí del tema porque vi que no lo podía hacer, tuve la decencia de salir del tema porque veía que no lo podía cumplir, luego se llevó a la obra uno de los dinosaurios, por no decir nombres, y ha pasado lo que ha pasado, que he dicho yo ahora. Pero yo salí porque no cumplía y no podía satisfacer sus necesidades. ¿Es verdad o no es verdad? Algo de eso hay. Yo como comentario curioso, ¿no? Pero él... se miraba cada detallito, era difícil encontrar un ingeniero que, aparte de esas instalaciones, supiera mucho en el entorno eléctrico. Bueno, eso ya sobra, eso después con el café o con la copa, con la cerveza, yo te invito. No, tengo que decir, lo que me hizo sufrir solamente lo sé yo, pero al final me di cuenta de que no podía. Ahora, desde luego, te voy a dar una solución, porque hubiera cogido tres fabricantes diferentes, los hubiera integrado y me hubiera estado totalmente contento, ¿no? ¿Una pregunta ahí? Sí, señor, estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya sido útil la jornada. Y repito lo que os dije hace un momentito, si alguien quiere alguna información adicional, que nos deje alguna nota y le haremos llegar lo que se nos solicite. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.